que Dios envió al profeta Elías. Su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, serán liberados 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene restaurará todas las cosas. He aquí yo os envío el profeta Elías, él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena al nicolaísmo y alanismo, y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía, y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí yo os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. La primera vez que Dios envió al profeta Elías, su mensaje liberó un remanente de 7000. En la quinta vez que Dios enviará al profeta Elías, han liberado 144000. Pero la cuarta vez que Dios ha enviado al profeta Elías, un pueblo gentil como la viuda de Sarepta obtendrá libertad. He aquí yo os envío el profeta. Elías viene primero
restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas. El mensaje de Elías es para liberar la fe del pueblo, prisionero de claudicar entre dos pensamientos, sacando de escena el nicolaísmo y palamismo. Y después de la gran sequía por causa de Acab y Jezabel, traer de regreso lluvia temprana y lluvia tardía. Y mi pueblo nunca jamás será avergonzado. He aquí os envío el profeta. Viene primero y restaurará todas las cosas. He aquí os envío el profeta Elías. Él hará volver el corazón de los hijos hacia la fe de los padres de Pentecostés. Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Sí, Elías viene primero y restaurará todas las cosas.
cántico, ¿dónde pertenezco? Aleluya. Aleluya, aleluya. ¿Quién soy yo en verdad, Señor? Solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortaleces. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar a donde pertenezco. Nuevamente, ¿quién soy yo en verdad, Señor? ¿Quién soy yo en verdad, Señor? Solo una porción de barro. Si no tengo suficiente fuerza, no significa que he fallado. Si estoy débil, me fortalece. En mi vida todo va bien. Tú me llevaste a ese lugar a donde pertenezco. Donde yo pertenezco. Con gracia y amor me cuidaste por todos los años. ¿Quién soy? Del abismo, en lugares celestiales contigo estoy. Me llevaste a ese lugar a donde pertenezco. Aleluya. ¿Quién soy yo? Debo morir y que sea glorificado tu nombre. En tu servicio aquí estoy. Tu deseo es mi mandato. Moriste para liberar y lo hiciste por amor. Aleluya. Para traerme a este lugar a donde pertenezco. Por todos los años, ¿quién soy yo? ¿Quién soy yo? Me sacaste del abismo, en lugares celestiales contigo estoy. Llegaste a ese lugar a donde pertenezco. Aleluya. ¿Quién soy yo? ¿Quién soy yo? Debo morir y que sea glorificado tu nombre. En tu servicio aquí estoy. Tu deseo es mi mandato. Moriste para liberarme y lo hiciste por amor, para traerme a este lugar a donde pertenezco. Donde yo pertenezco. Con gracia y amor me cuidaste por todos los años. ¿Quién soy yo? ¿Quién?
estoy, me llevaste a ese lugar, a donde pertenezco, donde, donde yo pertenezco, con gracia y amor me cuidaste por todos los años que celestiales, contigo estoy, me llevaste a ese lugar, a donde pertenezco, me llevaste a ese lugar, a donde pertenezco, me llevaste a ese lugar, a donde pertenezco. Thank you.
Amén, amén, hermanos y hermanas, que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Vamos a dar inicio a este nuevo compañerismo, esperando que cada corazón esté sediento de su palabra. Amén. Por favor, solo los audios que controlen, hágame la gentileza. Amén. Por favor, los audios. Vamos a dar inicio. Listo. Vamos a darle gracias a través de una oración, mis amados hermanos y hermanas. Padre Celestial, te damos muchas gracias, Señor, por esta nueva oportunidad y el privilegio que tú nos estás dando, Señor. Y para qué nos acercamos es la única finalidad de hacer un compañerismo a través de la lectura de tu mensaje, de tu palabra, Padre, que estaba en misterio y fue abierto por el séptimo ángel, Señor. Y muchas gracias te damos a ti por aquellos hermanos, aquellos varones que lograron transcribir estos mensajes, Señor, para que nosotros podamos leer. Muchas gracias, Padre. Tú dijiste en Marcos 9:41, y cualquiera que os diere un vaso de agua en mi nombre, porque sois de Cristo, de cierto os digo que no perderá su recompensa. Oh, Padre amado, muchas gracias, Señor. Y para nosotros nos hace muy fácil, Señor, el lecturar estos mensajes, el haber transcrito a este idioma, a estos medios, oh, Padre. Oh, Padre Celestial, iniciamos este compañerismo esperando que tú vengas en la escena, Señor, y que tú bendigas a cada corazón sediento y hambriento de tu palabra, oh Padre amado. Te pedimos, Señor, que los hermanos y hermanas que estarán también en la escena, Señor, tú nos guíes con tu Santo Espíritu, Señor, y nos abras la sabiduría y el entendimiento para poder entender lo que tú quieres decir en esta tarde a través de este mensaje que fue leído, que fue predicada, Señor, por el séptimo ángel, y queremos sentirlo como él estuvo pasando en aquella vez, oh Padre. Muchas gracias, Señor. Iniciamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén, mis hermanos. Vamos a continuar con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Este mensaje fue predicado en Macon, Georgia, Estados Unidos, el día 11 de junio del año 1955. Voy a iniciar a través de los párrafos 35 hasta el 40. Un segundito solamente, arreglar estos equipos. Estamos listos. Párrafo 35 dice: ahora, recito en un tiempo, un poco después de eso, de nombre David, un niño pastorcito que vivía en la colina, alimentando las ovejas de su padre, pero él sabía que la bendición del Señor estaba sobre él, así que él sabía que Dios estaba con él. Y un día, cuando los ejércitos de Israel se habían reunido para pelear en contra de los filisteos, pues su padre Isaí dijo: ahora te voy a enviar con tus hermanos, llévalos unas pasas y demás, y ve para allá y ve cómo los está yendo a tus hermanos. Dos de los muchachos mayores estaban en la batalla. Entonces David salió. Usted sabe, cuando él llegó allá, vio una escena. Los filisteos estaban reunidos en un lado e Israel en el otro lado. Saúl estaba allí sentado, 7 pies y 4 pulgadas de alto, entre corchetes 2 metros 23 centímetros, o algo así. Un gran tipo alto de aspecto principesco. Pero cruzando al otro lado de la cuenca de aquel lado estaba el ejército filisteo. Y ellos tenían un gran retador, un gran campeón de nombre Goliat.
Vaya, él era como de 9 pies y 4 pulgadas de alto, 2 metros 84 centímetros de traducción. ¿Y qué tipo era él? Y cuando el diablo sabe que le aventaja a usted, entonces seguro que se introducirá por allí si le es posible. Párrafo 36. Así que él llegó allí a la ladera y dijo: les haré una proposición, muchachos, no provoquemos que se derrame sangre. Mire, él es grande y tenía la ventaja sobre todos ellos. Entonces él dijo: manden ustedes, escojan un hombre allá en los ejércitos de Israel y dejen que venga aquí y pelee contra mí. Si yo lo mato, entonces ustedes no servirán. Si él me mata, entonces nosotros le serviremos a ustedes. Seguro, de esa manera el diablo lo hará. Ahora, tome por ejemplo a este hombre que está aquí. Si tan solamente pudiera ver esto o sea o aquello, ve en el momento que pueden tomar esa clase de idea. Pero un día él hizo su alarde a oídos del hombre equivocado. Estaba un hombrecito de apariencia escuálida. Probablemente pesaba alrededor de 110 libras, 49 kilogramos, con los hombros como encorvados y envuelto en un pequeño abrigo de pastor. Y esa mañana, cuando los ejércitos caminaban de un lado a otro y gritándose el uno al otro y tratando de entrar en la batalla, pues este gran retador salió y dijo: ahora yo desafío a los ejércitos de Israel. Pero eso cayó a oídas del hombre equivocado para él. Entonces, sí, señor, 37, el párrafo. Estaba allí un muchachito que sabía de lo que estaba hablando. Él dijo: ¿qué es esto? ¿Me quieren decir que ustedes se quedarán parados y dejarán que ese filisteo incircunciso desafíe los ejércitos del Dios viviente? Amén. Él sabía de lo que estaba hablando. Oh, vaya Goliat, hiciste tu alarde equivocado en ese momento. Y cuando llegó a oídos de David, entonces su hermano le dijo: ahora mira esto, yo conozco tu corazón travieso. Ahora, solo deje de decir cosas como esas. Algunos de ellos dijeron: pues él podría casarse con la hija del rey y él le dará riquezas y la cosa de su padre será libre en Israel, y así sucesivamente. Él dijo: ¿de qué se trata todo esto que ustedes están hablando ahora? Vaya, este pequeño hombrecito. Esa simplemente es la manera que él. Párrafo 38. Uno no se puede dejar guiar por la apariencia. Eso es correcto. Uno no se guía por la apariencia. Uno se guía por lo que está en el corazón. Eso es correcto. Si se deja guiar por la apariencia, pues Israel habría pasado un mal momento al pensar que podían sacar agua de una roca. Ese era el lugar más seco que había en la nación. Pero Dios dijo: háblale a la roca, esa es la cosa que tiene el agua. Luego ellos dicen hoy: si hay tal cosa como sanidad divina, será en una de esas grandes iglesias clásicas. Eso es solo lo que usted piensa al respecto. Ven, eso es correcto. Tal vez es el lugar más seco que usted haya visto, pero hay agua allí si usted simplemente le habla. Amén. Párrafo 39. Ahora, quiero que se fijen, luego cuando David lo pudo ver caminando hasta allí, lo trajeron delante del rey, dijo: ahora esperen un minuto, dijo, traigan a ese muchacho para acá. Y él se acercó a él. Saúl lo llamó un mozo. Él debió haber sido un pequeñito de apariencia delgada. Entre paréntesis, ustedes saben, los pequeños hombros encorvados caminando de esa manera, pequeños ojos llenos de esperanza viéndolo a él. Él dijo: pues escucha tú, no puedes combatir contra eso. Él dijo: que el corazón de ningún hombre desfallezca por causa de ese gigante. Dijo: tu siervo irá y peleará con él. Oh, vaya, me gusta ese coraje a ustedes, ¿no? ¿Por qué no? Veremos en un minuto por qué tuvo él ese coraje, qué lo hizo diferente. Sí, señor, él dijo, yo iré y pelearé con ese gigante. Y allí Saúl, ese gran bebé sentado allí arriba, siendo casi tan grande como un gigante, y se suponía que era el rey en Israel y todo esto, y luego sentarse allí con miedo de ir a pelear con él. Por último, mis hermanos del párrafo 40.
Me hace recordar a mucha de esta gente de hoy día que no cree en sanidad divina. Ellos reclaman creer en la Biblia y luego solo dejan que el diablo los pisotee. Yo creo en una experiencia del Espíritu Santo chapada a la antigua, del nuevo nacimiento, bien plantada, dos veces muerto. Yo creo en algo que hace que un hombre viva, le pone coraje y fuego en él. Eso es correcto. Lo hace encararse con el diablo en cualquier promesa divina de Dios y lo llama la verdad. No importa cómo se mire. El pequeño David, pues, él dijo, no puedes hacerlo. Él dijo, déjame ir. Él dijo, ahora, ¿cómo sabes que puedes hacerlo? Amén, mis hermanos. A continuación, hermana Reina, por favor, de los párrafos 41 al 46. Amén, amén. Dios le bendiga, hermanos. Continuando con la lectura del mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el 11 de junio del año 1955. Párrafo 41. Él dijo, fíjate bien, te voy a decir algo. Tengo algo de experiencia. Eso es lo que se requiere hoy. Es alguien que ha tenido una experiencia. David dijo, yo he tenido una experiencia. Cuando estaba cuidando allá las ovejas de mi padre, llegó un león y llegó un oso y agarró a un niñito o a un pequeño cordero y se fue corriendo con él. Y dijo, yo corrí tras él y lo golpeé en la cabeza con mi honda. Y luego cuando empecé a quitarle el cordero de su boca, él se levantó. Y yo lo maté. Él dijo, el Dios que me libró y entregó al león en mis manos y al oso en mis manos, él dijo, ¿cuánto más puede librarme de las manos de ese filisteo incircunciso? Eso es correcto. Párrafo 42. Así que Saúl dijo, ven para acá y voy a hacer de ti un verdadero predicador eclesiástico entonces. Luego, él se lo lleva para allá y le coloca una gran armadura y su yelmo y demás. Se lo deja caer sobre sus pequeñas orejas. Me lo puedo imaginar asomándose por un lado y una gran armadura puesta y él no se podía mover. Él simplemente no podía avanzar. Ese es el problema con la gente hoy. Cuando un hombre recibe un pequeño llamado en su corazón para salir a predicar el evangelio. Ustedes se lo tienen que llevar a uno de estos grandes seminarios o algo allá y le sacan a golpes todo lo que tiene de predicador y le meten alguna de esta teología mundana de esa manera y le sacan todo lo que tiene de predicador. Luego le dicen que salga. Con razón, él no puede creer. Válgame, con todo el arnés del mundo puesto. Aleluya. Necesitamos salir y sacudir un poco este Espíritu Santo chapado a la antigua y derretir esas viejas morgues. Es lo que necesitamos por aquí. Amén. Sí, Señor. Párrafo 43. El viejo David aquí. Él tenía sus grados de bachillerato BA, usted sabe, y sus LL. Y LLD y DD, usted sabe, y por el estilo. Él dijo, yo no sé nada de esta cosa. Nunca me he probado algo de eso. No sé qué es eso. Dijo, yo no puedo hacerlo. Y Saúl se dio cuenta rápidamente que su chaleco eclesiástico no le queda a un hombre de Dios. Amén. Ese es el problema con la gente hoy. Si tan solo se quitaran esos viejos chalecos eclesiásticos y se pusieran yo preferiría una vieja experiencia. Prefiero que mi muchacho vaya con un hombre que no sabe su alfabeto y que se lo lleve a una ladera al lado de un viejo tocón en algún lugar y ore con él hasta obtener una experiencia con el Espíritu Santo chapada a la antigua. En lugar de enviarlo a las escuelas que hay en el país, donde le sacarían el poder y las bendiciones de Dios de su vida. Amén. Correcto. Sí, Señor. Párrafo 44. Y allí,
David se fijó en esa cosa. Dijo, yo no sé nada con respecto a esto. Yo no sé cómo ellos dicen amén y todas las doxologías y todas esas cosas de esa manera. No entiendo cómo ustedes hacen eso. Dijo, déjenme ir con lo que ya probé que está correcto. Aleluya. Eso es lo que yo dije. Sé que cuando me acerqué a mi supervisor general, le dije que el ángel del Señor se había encontrado conmigo. Él dijo, Billy, vete a casa. Tuviste una pesadilla. Él dijo, pues, ¿quieres decirme que con tu educación de séptimo grado vas a orar por los enfermos y orar por reyes? Yo dije, eso es lo que él dijo. Dijo, ¿cómo lo vas a hacer? Le respondí, yo no sé, pero él me ha traído hasta aquí. Él me llevará el resto del camino. Dios es capaz. Quien hizo la promesa, lo hará. Él dijo, ah, hijo, pienso que debes regresarte. Necesitas un descanso. Yo no necesitaba un descanso. Necesitaba ponerme a trabajar. Había estado descansando demasiado tiempo entonces. Ese es el problema con mucha gente hoy. Levántese y póngase en marcha. Tiempo. La gente está en problemas. Vayamos. Llévenlos al Señor Jesús rápidamente. Párrafo 45. Nos fijamos allí que encontramos el pequeño David. Él dijo, ahora miren, yo no sé nada sobre todos sus grados de educación y no sé nada de sus armaduras y todas las cosas con las que ustedes, muchachos, pelean y discuten al respecto y debaten. Pero sé una cosa, yo he confiado en esta pequeña onda. Dios me liberó de león con esta onda. Él me liberó de todas estas otras cosas con esta onda. Y Dios me librará de ese filisteo incircunciso con esta onda. Sé que cuando yo era un pecador, perdido y muriendo en el mundo sin Cristo, el Espíritu Santo me salvó. Yo sé que cuando desfallezco, el Espíritu Santo me pone feliz. Sé que cuando necesito comida, el Espíritu Santo me alimenta. ¿Cuánto más me sanará el Espíritu Santo si estoy enfermo? Después que Dios lo ha prometido. Yo no sé con respecto a las otras cosas de ustedes, pero una cosa sí sé, que Dios hizo una promesa. Y es la promesa de Dios, y Dios se quedará con su promesa. ¿Qué es eso que tienes en tu mano, David? Él dijo, una onda. Amén. ¿Cómo vas a pelear con ese gigante allá con una espada de 15 o 20 pies de largo, 4.5 metros o 6 metros? Uno no podría ni siquiera acercarse a él. Él dijo, yo he probado esto. Sé lo que hará esta cosa. Eso es correcto. Cuando un hombre o una mujer nacen del Espíritu de Dios, que haya recibido el Espíritu Santo, ellos saben lo que eso hará. Yo no sé lo que todas sus discusiones y todas sus iglesias le van a enseñar, pero sé una cosa, que hará lo que Dios dijo que haría. Amén. Párrafo 46, por último. El pequeño David había aprendido de Dios a modo de la naturaleza. Al estar solo allá, él habló sobre aguas tranquilas y pastos verdes. Él había visto a Dios en su condición primitiva, Dios en su naturaleza, moviéndose. Dios está en la naturaleza. ¿Lo creen ustedes? Seguro que lo está. A mí me encanta observarlo a él en la puesta del sol. Observarlo cuando crecen las flores, observarlo cuando sale el sol. Hace un tiempo me encontraba arriba en las montañas donde voy cuando estoy muy cansado y que ya no puedo seguir más. Y subí allá un otoño para cazar y estaba cazando alces. Era al final del otoño
nos encontrábamos muy arriba, porque todavía no había nevado como para que el ganado bajara. Y yo me encontraba muy arriba en la cima, al borde de la vegetación arbórea. Y durante el otoño del año, muy arriba, en lo alto de las montañas, sucedió que nevaba por un rato. Y luego llovía un rato. Y luego el sol salía. Y ustedes saben cómo es en el otoño del año. Y mientras andaba por allí, no para dispararle a la casa, sino más bien para estar a solas. Amén, hermanos. Dios le bendiga. Amén, amén, hermana reina. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el día 11 de junio del año 1955. A continuación, hermana Edith, párrafo 47 al 51. Dios le bendiga, hermanos y hermanas. Continuando con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Párrafo 47. Me gusta apartarme con Dios. Cada hombre y mujer, ese es el problema. Usted debería pasar más tiempo diariamente en lugar de ambular por allí y pasear. Usted debería salir para estar afuera, en alguna parte, orando y buscando a Dios. Amén. Y allá arriba andaba por el lugar y llegó una tormenta y yo me puse atrás de un árbol de esta manera. Y estaba parado detrás del árbol y los vientos estaban soplando. Había un viejo lugar donde el viento había derribado los árboles de todos modos. Así que entonces, después que paró la tormenta, salí de detrás del árbol. Tenía mi rifle, lo bajé y miré alrededor y comencé a escuchar el bramido del alce, muy enfrente de mí. Se habían perdido durante la tormenta. Ellos se bramaban uno al otro. Mi madre es mitad india y me es suficiente para amar el exterior. ¡Oh, vaya! Como dijo David, cuando un abismo llama a otro abismo. Y en verdad que comenzó a llamar un abismo a otro en ese momento. El viejo lobo gris comenzó a aullar allá arriba y su compañera le respondía en la parte de abajo. Yo lloré como un bebé. No podía evitarlo. Solo me paré allí y lloré con mis manos levantadas al aire. 48. Me fijé entonces. El sol brilló por este lado del horizonte del oeste, asomándose a través de ese gran ojo que todo lo ve, y sobre las siempre previvas que se habían congelado allí con hielo, formó un gran arco iris que atravesaba todo el valle de esa manera. Yo pensé, oh Dios, por todas partes que volteo puedo verte. Allí estaba él, yo pensé, allí él estaba mirando para allá. Estaba él mirando todo. Allí estaba él en el bramido del alce y aquí abajo en los lobos que están aullando. Aquí está él en la naturaleza. Pensé, como Pedro dijo, es bueno estar aquí. Hagamos tres tabernáculos. Y me puse muy religioso y empecé a correr alrededor y alrededor de ese árbol, gritando a voz en cuello, simplemente gritando y saltando de arriba abajo, lo más que podía. Y alguien hubiese subido allá, me hubieran querido llevar a la institución para dementes, pensando que había algún loco en el bosque. Pero me encontraba en unas 35 o 40 millas, entre corchetes, 54 kilómetros a 65 kilómetros de la civilización. Yo estaba solo con el Señor, pasando un buen tiempo. 49. Miré hacia arriba y vi eso. Yo pensé, si el arco iris, Dios le dio eso a Noé, él cuyo aspecto era semejante a piedra de jaspe y de cornalina, el primero y el último, el que era, que es y que ha de venir, la raíz y linaje de David, la estrella de la mañana. Y de nuevo comencé a dar vueltas y vueltas alrededor del árbol, tan recio como podía, simplemente gritando a voz en cuello. Y una pequeña ardilla de pino, no sé si ustedes, hermanos, han visto una o no en alguna ocasión,
pero una ardillita de pino estaba sentada arriba de un tocón. Empezó a hacer chácara, 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 como si me fuera a hacer pedazos. Pensé, ¿por qué está la pequeñita tan excitada? Estaba haciendo ruido de esa manera. 50. Y me fijé alrededor y yo pensé, tal vez me tiene miedo. Y entonces de casualidad miré y venía saliendo de allí abajo. El viento había forzado a bajar a una gran águila. Y esa gran águila, cuando salió, era por eso que la ardillita le estaba ladrando. Él saltó a una rama de esta manera y la ardillita dio un brinco para atrás con su chácara, chácara, chácara. Volté a mirar esa gran águila. Yo pensé, ahora, señor, ¿acaso asusté a esa gran águila allá? ¿Estaba gritando tan fuerte? Entonces la miré, pensé, ahora, tú la pusiste aquí para que viera algo. Yo no sé por qué, pero presentaste esa águila delante de mí. Yo seguía mirándola. Oh, era grande. Un ave muy grande, y noté sus grandes ojos aterciopelados mirando alrededor. Pensé, bueno, hay algo que admiro de ti, muchacho. Eso es, que eres valiente, no tienes miedo. Y pensé, ¿por qué no tienes miedo? Y me quedé mirándola, ustedes saben, y ella movió sus plumas de un lado a otro, usted sabe, y camino de un lado a otro sobre ese tronco. Mirando alrededor, ella volteó a ver a esa ardillita de pino y me miró a mí. Yo dije, muchacho, ¿sabes que te podría disparar? Solo me miró y continuó. Ustedes saben, caminando de un lado a otro, ella no la estaba molestando demasiado. Párrafo 51. Y yo pensé, ¿por qué es que no estás asustada? Y de casualidad dije, ahora voy a estudiarlo, señor. ¿Por qué es así? Ahora yo te veo a ti en el arco iris, te escucho en la manada de lobos, te veo allá en el atardecer. Pues, ¿estás tú en esa águila? Y miré a ese compañero un poquito. Yo pensé, si la razón por la que no está asustado, él está moviendo esas plumas de un lado a otro. Dios le dio un par de alas y sabe que antes de que yo pudiera tomar ese rifle en mi mano, él estaría en las copas de los árboles y yo no alcanzaría a dispararle. Yo dije, ¡gloria a Dios! Y volví a tener otro hechizo. En eso empecé a correr. Yo pensé, eso es correcto. Mientras usted pueda sentir el Espíritu Santo a su alrededor, ¿qué importa lo que suceda? Deje todo lo demás. Que pase lo que tenga que suceder. Mientras usted pueda ver un poco de luz, usted sabe que él está aquí. Alguien dijo, hermano Branham, ¿no tiene miedo de cometer un error alguna noche? Yo dije, no, no, mientras pueda sentirlo a él. No, señor. Cuando él se vaya, yo me voy de la plataforma. Pero mientras él esté aquí, amén. Gloria a Dios. Dios le bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Edith. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Este mensaje predicado el día 11 de junio del año 1955. A continuación, hermana Victoria, párrafo 52 al 55. Confirme, hermana Victoria. No le escuchamos, hermana Victoria, confirme. Bueno, hermana Victoria, si me escucha, espere su turno a para que continúe la hermana Rosalia, por favor, de los párrafos 56 al 62, por favor, hermana Rosalia.
Amén, hermanos. Dios le bendiga. Disculpe, hermano, ¿y el párrafo 52? Sí, sí, por favor, los párrafos de la hermana Victoria, 52 al 55. Hermano, Dios le bendiga. Léalo usted, hermana. Ya. Continuando con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Del 11 de junio de 1955, párrafo 52. Yo observé a ese tipo por unos minutos, solo entrando en mi tema aquí. Pero quiero decir esto. Yo lo observé allí un rato. Después de un momento, se cansó de escuchar a esa vieja ardillita de pino. Cháchara, 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 cháchara. Y simplemente pegó un gran salto en esa manera. Inmediatamente se encontraba arriba y sobre las copas de los árboles, un par de aleteos con sus alas. Y no volvió a aletear sus alas otra vez. Simplemente sabía cómo posicionar sus alas. Y yo la observé. Cada vez que entraba el viento, ella lo colgaba. Cada vez que el viento venía, ella lo montaba. Solo seguía subiendo y subiendo y subiendo y subiendo, hasta que se convirtió en un pequeño puntito. Yo me quedé allí y grité a voz en cuello. Dije, sí, señor, eso es. No es saltar y unirse a la metodista y de regreso a la bautista y a la presbiteriana, luego a la pentecostal, asambleas, unidas. Por todas partes de esa manera, es solo posicionar sus alas. Aleluya, eso es correcto. Párrafo 53. No es estar corriendo de una reunión de sanidad a otra. No es correr de una oficina de doctor a otra. Es sabiendo cómo posicionar sus alas de fe en el poder del Espíritu Santo. Cada vez que entra, móntese en ello, aleluya, hasta que deje esta vieja cháchara, cháchara, cháchara terrenal. Ese viejo grupo dice, los días de los milagros ya pasaron. Y eso fue para gente de hace mucho tiempo atrás. Cabalgue por encima de eso. Cada vez que las olas del Espíritu Santo entran, posicione sus alas en eso y aléjese hasta perderse de vista hacia el cielo de los cielos. Deje al tal y tal atado a la tierra, que se quede sentado aquí diciendo, bueno, yo creo que los días de los milagros ya pasaron. Yo creo que esa gente está un poquito mal de la cabeza, que piensa eso. Solo cabalgue por sobre eso, amén. No aletee y brinque, solo posicione sus alas. Deje que el Espíritu Santo lo levante más y más y más. Solo siga subiendo hasta que desaparezca. Párrafo 54. Sí, un día estaba allá arriba apacentando ganado. De casualidad noté otra cosa sobre el águila. Una vieja madre águila cuando hace su nido, ella lo hace con grandes palos y cosas, apesta por allí. Entonces, cuando las águilas pequeñas aprenden a volar, yo me estaba fijando, yo me enganché, puse las riendas de mi caballo en una rama y me acerqué. Tenía unos binoculares, solo observando. Vi a esa vieja madre águila muy arriba. Estaba haciendo algo, aleteando alrededor en el aire. Me puse mis anteojos y las observé, porque estaba bajando el ganado y miré allá arriba y la vi como ella estaba sacando a esos pequeñitos y ella seguía revoloteando sobre esas pequeñas águilas una y otra vez allá arriba. Párrafo 55. Y después de un rato ella subió a todos en sus alas y simplemente los sacó de ese viejo nido apestoso y se fue al valle y posicionó sus alas para abajo de esa manera. Y cuando lo hizo, todas esas pequeñas águilas se cayeron y comenzaron a caminar por allí. Primera vez que habían puesto sus pies sobre el césped. Vaya, si acaso no estaban pasando un buen rato, yo dije, Señor, si acaso no es ese un avivamiento del Espíritu Santo chapado a la antigua, entonces nunca he visto uno en mi vida. Eso es correcto. Yo dije, míralos fuera de ese viejo nido apestoso allá arriba. Usted sabe, donde las viejas espinas apestosas y cosas. De esa manera lo hace Dios. Él los levanta en alas de águila y los aleja de las viejas cosas apestosas del mundo a este lugar donde todas las cosas son posibles, tan libres como ustedes pueden estarlo.
Amén. Párrafo 56. Luego noté que corrían alrededor, agarraban un brezo lleno de hierba y corrían y agarraban un bocado aquí y jugando, simplemente teniendo un gran tiempo, sin ninguna condenación en absoluto. Yo pensé ahora, ¿qué va a hacer esa madre? Después que vio que sus pequeñitos comenzaron realmente a jugar y a pasar un buen tiempo, ella posicionó de nuevo sus alas y se fue directamente a la roca más alta que podía encontrar. Ella se sentó allá arriba y, encaramada, comenzó a mirar alrededor. Oh, vaya, yo pensé, eso es correcto. Cuando el Señor Jesús me sacó del lodo cenagoso y me sentó en la roca, Cristo Jesús, Él subió las murallas de la gloria sentándose en las alturas, observando hacia abajo. Su ojo está en el gorrión y yo sé que Él cuida de mí. No hay daño, no hay peligro, ninguna otra cosa puede pasar. Mientras nosotros estemos en su presencia divina, amén, lo que sea que venga o vaya, aún la muerte misma ha perdido su aguijón, porque Él está parado allá en la gloria esta noche. Sus ojos están observando esta reunión para ver exactamente lo que acontecerá mientras sus pequeñitos se están reuniendo alrededor del trono de Dios, regocijándose en la palabra de Dios, gritando en la presencia de Dios. ¡Oh, vaya! Sin preocupación. Esos pequeñitos no estaban buscando nada. ¡Qué cosa! Deje que un coyote se empiece a acercar a uno de ellos. Él recibirá la más terrible flagelación que haya tenido en su vida. ¡Amén! ¡Oh, vaya! Párrafo 57. Y cuando ella se colocó allá arriba y luego después de un rato, yo me quedé allí como unas 2 horas observándolos. Un pequeño norte cruzó por el lugar, una pequeña raya verde. Llegó rápidamente, venían las tormentas y cuando ella soltó un chirrido, cuando dejó ese nido allá arriba, ella bajó volando de esa manera y dejó escapar un chirrido. Y todas esas pequeñas águilas por el prado empezaron a juntarse. Ella arrojó sus alas de esa manera. Cada una de esas pequeñas águilas simplemente corrió y saltó sobre las alas. Pusieron su piquito en la pluma de esa forma. Ella levantó esas grandes alas magistrales y esa tormenta venía bajando la colina, gritando a 60 millas por hora. Entre paréntesis, 96 kilómetros. Se fue directamente a la roca como pudo y los puso bajo resguardo. Yo pensé, sí, un día de estos vendrá un grito desde más allá, desde más arriba. El Señor Jesús vendrá y desplegará sus grandes alas y todos sus pequeños saltarán a los brazos de la vieja y ruda cruz y seremos llevados al lugar seguro uno de estos días hasta que pase la tormenta de la vida. Oh, me pregunto si usted mirará a Dios en su naturaleza. Párrafo 58. David vio esto y sabía que era Dios y que Dios lo libraría. Él había visto a Dios en su naturaleza. Entonces él dijo, dame esta pequeña onda. Yo ya la probé. Esa es la única cosa de la cual sé algo al respecto. Es esta onda. Y eso es todo lo que un creyente necesita saber al respecto, que Dios así lo dijo. Y esta es la vieja onda. Yo confiaré en ella en cualquier momento, contra cualquier cosa que el diablo pueda poner. Amén. Es la palabra de Dios. Solo la palabra de Dios derrotará a Satanás en cualquier lugar, a cualquier hora, bajo cualquier condición. Si un hombre o una mujer se atreven a tomar a Dios en su palabra. Amén. Párrafo 59. Y yo lo puedo ver entonces a medida que él dice, bueno, adelante, el Señor sea contigo. Él se agachó y lo persiguió. Y el pequeñito tan lindo y cogió 5 rocas pequeñas. Él las puso en su pequeño morralito. Puso una en su honda, caminó hacia allá para encontrarse con Goliat. Y Goliat lo miró y dijo, ¿soy yo perro? Pues él lo maldijo en mí. En nombre de su Dios, él dijo, te voy a tomar tu pequeño cosita rara, tu santo rodador, y te voy a encajar esta espada y te colgaré allá y dejaré que las aves te coman un rato. Sí, señor. Párrafo 60. Usted dice,
¿David un santo rodador? Sí, él lo era, lo que ustedes llaman un santo rodador. Cuando el arca del Señor iba entrando, él salió y danzó frente al arca lo más que pudo, y su esposa se burló de él. Dijo, ¿no te gusta eso? Observa esto. Y se fue dando vueltas y vueltas y vueltas alrededor del arca. Si acaso no es ese un santo rodador, yo nunca he visto uno en mi vida. Allí lo tienen. Alguien dijo, hermano Branham, usted obtuvo algo de esa nueva clase de religión, ¿verdad? Le respondí, no. Obtuve una dosis de la clase antigua. Amén. Dijo, quiero decir, esa religión que grita. Yo dije, esa es la religión más vieja que se haya conocido. Yo dije, Dios le preguntó a Job, ¿dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios, 10,000 años antes que el mundo fuera formado. Amén. Ustedes me van a llamar un santo rodador de todas maneras, así que más vale que se prepare, que se acostumbre. Noten, hermanos. Párrafo 61. Permítanme decirles algo. David sabía y él agarró esa vieja onda y la envolvió. Él salió y dijo, tú vienes a mí como un filisteo en el nombre de un filisteo, con armadura y espada, pero yo vengo a ti en el nombre de Jehová, Dios de Israel, del mismo ejército que tú desafiaste. Y dijo, este día daré tu cadáver a las aves y a los animales del campo, y voy a tomar toda la carne de estos filisteos. Y el hombre se fue tras él. Ahora miren a David. Cuando él corrió a este pequeño riachuelo, lo cruzó para encontrarse con él. Y cuando lo hizo, ¿qué tenía él en su mano? Esto es lo que David tenía. Él tenía 5 rocas. F-A-I-T-H, entre corchetes, fe en inglés, envuelto en 5 dedos, J-E-S-U-S, Jesús. Aquí venía 5 rocas y 5 dedos, fe en el Señor Jesús. Y esa roca se dirigió directamente al cráneo de ese viejo gigante, y David lo derribó y le cortó la cabeza. Y cuando lo hizo, miró alrededor y el resto de ellos vieron lo que había acontecido. Ellos cobraron ánimo y sacaron sus espadas y empezaron a combatir y arrinconar a los filisteos. Los destrozaron. Párrafo 62. Por último, hace unos años, cuando yo recién comencé, casi no había nadie que estuviera predicando sobre sanidad divina. Cuando vieron al congresista Utsawa y muchos otros que fueron sanados, y les cuento, presbiterianos y metodistas y de las asambleas de Dios, y todos ellos se consiguieron a uno y los otros se consiguieron a uno, y la iglesia de Dios se consiguió a uno, Oral Roberts, y el otro se consiguió a alguien más. Y hermano, hemos estado cortando filisteos a diestra y siniestra, aleluya, porque cada corazón se está armando de valor y todavía no se ha contado ni la mitad. El Señor Jesucristo, el Hijo de Dios, lo ha prometido. ¿Qué es esto que tienes en tu mano esta noche? Lo que sea que tenga, úselo para la gloria de Dios. Puedo ver a un tipo allá de nombre Sansón. Él salió allá un día y los filisteos habían hecho daño en el lugar. Ató unas colas de zorras y les quemó el maíz. Así que esos israelitas vinieron y lo agarraron. Dijeron, tenemos que entregarte a los filisteos. Y se lo llevaron para allá y lo amarraron con unas sogas y lo llevaron para allá y los filisteos lo iban a maltratar. Y cuando lo hizo, el Espíritu del Señor vino sobre él. Amén. Eso es lo que marcó la diferencia. Cuando él sintió que vino el Espíritu del Señor sobre él, él no tenía nada en su mano. Miró hacia abajo. Allí estaba una quijada de mula y él recogió esa quijada con su mano y mató a 1,000 filisteos. Amén. Eso es todo lo que él tenía. Amén. Dios le bendiga, hermanos. Gracias. Amén, amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el día 11 de junio del año 1955. Confirme, hermana Olga. A continuación, párrafo 63 al 68. Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en manos? El 11 de junio de 1955 dice así, él no tuvo que pasar enfrente y decir, ahora espere, déjeme llevar esta quijada y déjeme recibirla y ver si va a resistir la presión o no. Él no tenía tiempo para pensar todas esas cosas. Estaba aconteciendo una emergencia. Los filisteos estaban sobre él. La única cosa que necesitaba hacer era recoger una quijada y pelear. Eso es todo lo que había. Y esta noche usted no tiene tiempo de salir corriendo a averiguar todo esto. El avivamiento habrá terminado para mañana en la noche. Recojamos la palabra de Dios que está en su mano. Pelee con todo lo que tiene. Amén. Dios le dio a él la victoria. Párrafo 64. Había un hombrecito allí en la Biblia que se llamaba Samgar. Quizás nunca se ha fijado en él en el libro de jueces. Solo un tipo pequeño. Hagamos un pequeño drama con él. Lo puedo ver en ese lugar, un pobre tipo pequeñito. Era un tiempo cuando todos hacían lo que querían. Israel no tenía rey, estaba completamente separado. Dividido pequeños grupos, igual como está la iglesia hoy. Uno es de las asambleas, el otro es de la iglesia de Dios, el otro es de los unitarios, el otro es el bautista, el otro es presbiteriano, uno es un metodista. Vaya, si a usted no le gusta aquí, nos iremos por acá y por aquí y por acá y vaya, no mismo, no lo entiendo. Y luego cuando entraron al lugar y lo que ellos necesitaban era justo lo que necesitaba en ese momento. Era una buena clase de liberación chapada en la antigua, como la que la que nosotros estamos necesitando hoy. Amén. Que la iglesia regrese a la fe del Dios viviente, de regreso a la promesa de Dios, de regreso a la gloria de Dios, de regreso al poder de Dios. Párrafo 65. Samgar había guardado todo su cosa, su trigo, igual como lo hacía todos los años, en el tiempo cuando guardaba su cosecha. Entonces llegaron los filisteos y se lo quitaban. De esa manera lo hace el diablo. Casi eso es bueno, el diablo justo cuando usted acumula un poquito de valor o algo por el estilo. Entonces en eso llega el diablo y se lo quita. Eso es correcto, igual como el avivamiento que se está llevando a cabo ahora. Casi cuando uno lo comienza y que la gloria de Dios empieza a caer, entonces algún charlatán tiene que aparecer y hacer algo que no está bien y quitarle la gloria a la cosa. Párrafo 66. No hace mucho, yo fui aquí con una de nuestras hermanas cristianas, pintada como una Jezabel. Yo dije, ¿qué pasa? Ella dijo, bueno, gloria a Dios. Dijo, mi pastor me dijo que era la liberación de la mujer. ¿Liberación de la mujer? ¿Qué es lo que pasa con usted? No hay tal cosa. Cristo la liberó del pecado y actúe de esa manera y vístate de esa manera. En el momento que la iglesia se termina de construir y tiene un buen inicio, entonces algo como eso tiene que suceder. Sí, señor. Ella dijo, bueno, déjeme decirle
digo, mi pastor me dijo que podía hacer todo esto y traía suficiente pintura encima como para pintar un granero. Sus dedos se miraban como si hubiera estado comiendo en un filete de carne crudo y con sangre en sus uñas. Pensé, qué mujer, para mí, no te ves como una cristiana. Párrafo 67. Escuche, dama, no permita que la bajen por la garganta esa clase de tontería. Un buen caso chapado a la antigua del bautismo del Espíritu Santo le sacará eso exactamente como correcto. Solo recuerde que usted perdió terreno en alguna parte. A mí no me importa lo que esa mujer predicadora, ella no fue ordenada por Dios para decirle eso en primer lugar. Eso es correcto, es contrario a la palabra. Escuchen, nunca hubo sino una mujer en la Biblia que se pintó para ir al encuentro de un hombre. Y esa fue Jezabel. Dios se la dio de comer a los perros. Entonces, si usted ve a una mujer pintada, usted diga, ¿cómo le va, señorita carne de perro? Eso es en lo que Dios la convirtió. Una vieja carne para perro. No le preste atención a eso. Eso es del diablo. Primeramente, usted debe limpiarse y actuar como Jacob le dijo a su esposa e hija. Compórtense como lo que son. Amén. Párrafo 68. Lo que necesitamos esta noche es un buen avivamiento del Espíritu Santo, chapado a la antigua, que predique de nuevo el poder de Dios, que se mueva dentro y fuera de la iglesia y se retire el almidón de los cuellos. Aleluya. Sí, Señor. Eso es lo que necesitamos. Sí, Señor. Muy bien. El viejo Sangar llegó allá en el tiempo que él había edificado algo. Entonces, algo como eso tuvo que pasar. De esa manera, la iglesia, cuando comienza el avivamiento, entonces algo como eso tiene que levantarse. Hermano, solo predique el antiguo. Bueno, salíamos a tener muchas ovejas en nuestra región. Ellos tenían un perro que mataba a las ovejas. Los atrapamos con lana en los dientes, tomando la vieja escopeta de los cañones y le disparamos. Hermano, esa es la cosa que dispararle a esa clase de tipos. Es la vieja escopeta con los dos cañones. Déjeme decirle eso, arreglará las cosas. Seguro que sí. Detendrá la matanza de ovejas. Amén. Yo no sabía que iba a decir eso, pero solo recuerden eso. Muy bien, piénselo. Dios le bendiga, hermano. Amén, hermana Olga. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Mensaje predicado el día 11 de junio del año 1955. A continuación, le damos la bienvenida a la hermana Margarita de los párrafos 69 al 75. Dios los bendiga, hermanos. Gracias por la oportunidad que nos dan de compartir con ustedes. Del mensaje. Del mensaje es, ¿qué es eso que tienes en tu mano? 55 06 11,
Párrafo 69. Vaya, y en el tiempo que guardó su trigo y todo lo demás, llegan los grandes filisteos gordos, subieron y se lo quitaron, justo en la plataforma del camino, se lo quitaron. Un día él acababa de guardar su cosecha y de limpiarla. Allí estaba él, un hombrecito, pobre. Él se quedó allí en los alfolíes mirando alrededor. Y dijo, bueno, madre, quizás posiblemente podamos vivir este invierno nosotros y los niños. Mirando alrededor y de repente ustedes saben, de casualidad escucho algo que venía por el camino. Trum, 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 trum. Aquí venían 600 hombres armados con grandes cascos de bronce puestos, sus grandes y viejos zapatos de hierro, sus lanzas en sus manos, sus grandes espadas colgando a un lado, subiendo por el camino para quitarle la cosecha. Párrafo 70. Puedo ver el pequeño zangar, decir, oh, vaya, mira, para allá, aquí viene otra vez. Él volteó a ver a su pobre esposita. Allí estaba ella, con los codos de su vestido desgastados. Allí están los niños. Los niñitos se miraban muy delgados porque no había tenido nada de qué comer. Los filisteos se lo habían llevado. Más o menos así se miran unos cristianos esta noche. Una cosita insignificante como para que los llamen creyentes. Cristianos nacidos de nuevo. Amén. Sin la suficiente fe para colocarle el punto a la I. Si fueran tinta. Eso es correcto. Oh, qué cosa. No permita que el diablo venga y le saque a la iglesia la gloria de Dios. Mandan lejos el pastor y dejan que obtenga allí todos estos grandes dede y regresa de él y se para y dice amén, como un becerro moribundo. Lo que usted necesita es una buena religión antigua, atrás en el desierto, tan azul como el cielo, que mata el pecado, con un predicador que les predicara la verdad y se parara en lo que Dios dice que es la verdad y libre a la gente. Amén. No soy grosero, no es mi intención serlo, pero hermano, es tiempo que traigamos, que hagamos a lo negro, negro y a lo blanco, blanco. Sí, señor. Meta a Dios en su campamento y ustedes escucharán el grito del rey otra vez en el campamento cuando arreglen la cosa. Amén. Párrafo 71. Noten, y aquí estaba el pequeño zangar parado mirando por la ventana y aquí venían estos filisteos. Dijo, oh madre, mira eso, tu pobre niñita llorando. Lo puedo ver que bajaba sus manos. Dice, papi, no tendremos nada que comer este invierno. Y luego me fijo en la madre. Y ella comienza a llorar. Usted sabe, Zangar miró alrededor. Él simplemente no sabía qué hacer. Él mira alrededor, dice, yo no pudiera pelear. Yo no soy un luchador y no tengo tiempo para salir y aprender a pelear. Y tomar todos estos ejércitos y cosas. No tengo tiempo para hacer eso. Párrafo 72. Pero de casualidad miró. Colocada en el rincón estaba una vieja aguijada de bueyes. ¿Saben lo que es una aguijada de bueyes? Es una vieja vara grande con una punta de hierro para derribar, para picar el ganado a través de la puerta. Esa es una. Y luego la otra es para quitar la tierra del arado cuando están arando con eso. Y estaba allí una vieja guijada de bueyes. Esa era la única cosa que tenía en la mano. Pero ¿saben algo? Yo no digo que él se enojó, pero su indignación justa se elevó. Sí, señor hermano, déjenme decirle que él aró.
que eso es que tiene en tu mano no es nada sino una guijada de buey. Y él dijo, yo no soy un guerrero, no puedo hacer esto, no tengo ningún entrenamiento. Pero él no tenía tiempo de entrenar. La única cosa que necesitaba era el Espíritu de Dios sobre él. Él saltó desde la ventana con el Espíritu de Dios sobre él y tomó la guijada de bueyes y mató a 600 filisteos. Amén. Párrafo 73. Lo que nosotros necesitamos este día no es ir al seminario o aprender si Marcos 16 está correcto o no. Hermano, la gente se está muriendo. Lo que tenemos que hacer es salir en este momento. No es si usted es un luchador o si usted está bien. Sí, es levantarse. Sí, señor. Él sabía que él era un filisteo. Sabía que ellos eran filisteos y incircuncisos. Tan seguro como yo sé que la enfermedad, mientras usted sepa que tiene un problema cardíaco, cualquiera que sea su problema, sabemos que es el diablo. Y sabía que él era un israelita. Sabía que él era uno que estaba circuncidado. Él sabía que tenía derecho a la promesa. Él sabía que Dios había prometido bendecirlo. Así que se enojó al respecto. Y recogió la guijada de bueyes y empezó a trabajar. Párrafo 74. Lo que nosotros necesitamos esta noche es creer. Mi hermano, que usted es un hijo de Dios y tiene derecho a eso. Y la promesa es suya. Lo que sea que tenga en su mano, levántelo. Empiece a matar diablos a un lado y a otro. Amén. Se dará cuenta que las plumas comenzarán a volar y el diablo estará derrotado. Y usted saldrá completamente sano. ¿Qué es eso que tiene en tu mano? Usted dice, hermano Branham, yo no tengo nada en mi mano. Usted pudiera tener una tarjeta de oración. Arroje la cosa al piso y levántense. En el nombre de Jesucristo y diga, tomo a Cristo como mi sanador esta noche. Aleluya. Tal vez usted tenga un pequeño catecismo pegado en un brazo, en su brazo, y ha venido a examinarse para ver si estoy correcto o no. Aviente esa cosa y levante en el nombre de Jesucristo y sea bautizado con el Espíritu Santo y salga al campo. Amén. Sí, Señor. Usted pudiera tener un montón de pequeños credos que tiene que repetir en la mañana antes de irse a la iglesia y se los aprende para poder decirlos. Aviente esa cosa y reciba una llenura en el corazón del Espíritu Santo. Amén. Tire la cosa y tome lo que tiene en su mano, lo que sea que tenga en su mano, tómelo y haga lo mejor que pueda con ello para la gloria de Dios. Amén. Válgame. Yo en verdad que no. Oh, ya casi son las 10 en punto. Oremos. Párrafo 75. Nuestro Padre Celestial, no tenemos mucho en las manos, pero Dios no es lo que está en nuestras manos, es lo que tú puedes poner en nuestras manos. Amén. Oh, Dios, necesitamos fe esta noche. Toma este pequeño mensaje esta noche, Señor, y colócalo en el corazón de cada creyente. Déjale saber que no importa qué tan débil sea la persona, ellos todavía tienen a Cristo en la mano. Y pido que tú concedas estas bendiciones, tal vez al perdido, llena con el Espíritu Santo a aquellos quienes están fuera de Cristo. Y saca gloria del servicio. En el nombre de Jesús lo pido. Con sus rostros inclinados me pregunto, mientras hacemos este llamamiento al altar, solo un momento, ya sé que esta es una predicación chapada a la antigua, áspera, hiriente, escaldada, tan directa como puede serlo. Pero hermano, a veces usted lo necesita. No es correcto, usted lo necesita. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 76. Amén, amén, hermana Margarita. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tenemos en tu mano? Predicado el día 11 de junio del año 1955. A continuación, y le damos la bienvenida a este compañerismo de la palabra de Dios, hermana Estela, párrafo 76 al 81. Dios le bendiga, hermanos. Párrafo 76.
Ahora me pregunto si hay alguien aquí esta noche, no con alguna historia triste para llorar o seguir. Escucha, habrá más gente engañada en esto que cualquier otra cosa que yo conozca. Yo no iré al cielo porque mi madre se fue para allá. Yo me voy a ir porque Jesucristo murió para que yo pudiera ir allá. Yo quiero ver a mi madre, seguro. Pero tengo que venir a Cristo, no por mi madre, no porque mi madre se fue, sino porque vengo como un pecador y confieso mi pecado y acepto la manera provista por Dios. Eso es correcto. Ahora, están ustedes diciendo esta noche, yo soy un pecador, predicador, y quiero que me recuerde que recuerden en oración. Levanto mi mano a usted para pedirle que me recuerde en oración como pecador. Levantaría sus manos en cualquier parte de la audiencia. Dios les bendiga por todos lados. Vaya, vaya. Allá arriba en el aro, alrededor del balcón. ¿Hay alguien allá arriba? Sí, yo veo sus manos por todo alrededor. Dios las ve también, ciertamente Él lo hace. Párrafo 77. Inmediatamente después del servicio, quiero que vengan. Vengan y hagan una confesión, que le den su corazón a Cristo y sirvan al Señor con todo su corazón. Padre Celestial, a medida que la noche va creciendo, niñitos enfermos están sentados alrededor. Yo oro, querido Dios, que tus misericordias sean ampliamente derramadas en nuestros corazones en este momento. Que este pequeño texto ¿qué es eso que tienes en tus manos? A Moisés, nada, sino una vara seca. A David, nada, sino dos pequeñas cuerdas con un pedazo de cuero en ellas, una onda. A Sansón, nada, sino un hueso seco de la quijada de una mula. Oh Dios, Sargán, nada, sino una quijada de bueyes en sus manos, una vara con un pedazo de bronce en la punta y el manto y 600 filisteos. No era un guerrero, no era un luchador, sino un hombre en el pacto. Párrafo 72. Oh Padre Celestial, ¿no lo harás esta noche, Señor? Toma a cada uno en tu mano, concédole, Señor, y abre la fe en su corazón, y que tu Espíritu Santo haga mucho más abundante esta noche, Señor. A medida que esperan, anoche tan feliz de ver que hiciste que el ciego viera y que el sordo escuchara y que los pecadores vinieran a ti. Oh Dios, todas estas grandes cosas que tú hiciste. El paralizado dejó lo torcido y salieron de esas sillas de ruedas y caminaron alrededor en el nombre del Señor. Oh Señor Dios, cuán grande eres, y te damos las gracias y oramos que tú salves a cada uno esta noche que levantó sus manos, que ellos jamás se pierdan, pero que esta sea la noche que ellos te reciban. Literalmente, 100 o 200 levantaron sus manos. Y oro que tú salves cada uno de ellos por causa de Jesús, porque es en su nombre que lo pedimos. Amén. Párrafo 79. Él mandó 1 millón de Biblias a estos judíos. Ellos acaban de llegar de Arán, allá, o Yemen, en los países allá. Ustedes lo leen en las revistas de cómo ellos trajeron a millones de judíos. Tenemos tiempo para entrar en lo profético. Y esos judíos regresando, tengo una fotografía de ellos entrando al lugar donde la tomaron, bajándose de los barcos
bajándose de aviones cargados a sus lisiados y sus cojos y sus ciegos. Así que nos acercamos a ellos. El hombre había tomado esas fotografías, el hermano Argambris y demás, el cual está previsto aquí en la reunión. Les preguntó él y dijo: ¿para qué están regresando todos ustedes? Es nuestra patria, dijo, para poder tener un lugar propio para morir en la patria. Ellos dijeron: no estamos regresando para ver al Mesías. Oh, ustedes, maestros de profecía, si tan solo supieran lo que fue eso, cuando este evangelio regrese de los gentiles a los judíos, el de los gentiles se termina, es el tiempo del fin. Párrafo 80. Y entonces ellos le dijeron, ellos le dieron Biblia, enviaron 1,000,000 para ellas, para allá. Esos judíos comenzaron a leer esos testamentos, los volvieron a él. Ellos nunca supieron que Jesús estuvo allí, nunca había escuchado nada al respecto, habiendo estado allá desde la transportación de Babilonia, la cautividad. Y ellos dijeron: si este Jesús que mencionan es el Mesías, déjenos verlo, a él hacer la señal del profeta, igual como él lo hizo aquí en esta Biblia. Y nosotros lo aceptaremos a él, si él viene y hace la señal de un profeta. Nosotros lo aceptaremos a él. Hermano, oh, qué cosa. Yo estuve a 200 millas de allí hace una semana, pero el Espíritu Santo me constriñó. Todavía no. Oh, cómo me gustaría sacar unos cuantos millones de ellos y decirles: yo los reto en el nombre del Señor Jesús. Si acaso no hace él la señal del profeta. ¿Cuántos de ustedes aquí en estos mismos terrenos lo aceptarán a él como salvador personal? Y luego, cuando ellos hagan eso, decir: en este mismo terreno es donde los padres primitivos de ustedes recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Y las mismas señales que Jesús hizo se repartían otra vez exactamente como ustedes lo leen en la Biblia. Ellos no quieren tener. Su Dios es un Dios poderoso. Su Dios no muere. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos, y ellos lo creen. 81. Noten, cuando Jesús estuvo aquí en la tierra, él no reclamó ser un sanador. Mucha gente vino a él y que no fue sanada. Muchas veces, tal vez, lo llevaron a él con los muertos. Imagino que miles murieron mientras él estaba aquí en la tierra. Él no resucitó sino a 3 como una confirmación. Él pasó por el estanque de Bethesda, donde la gente estaba postrada, lisiada, coja, ciega, seca. Nunca sanó a ninguno de ellos. Se fue hacia un hombre que yacía en un lecho y lo sanó. Se fue y dejó al resto de ellos acostados allí. Un hombre lleno de virtud, lleno de fe. Dios mismo, Emmanuel, aquí en la tierra, morando entre nosotros. Él dijo: yo no hago nada de mí mismo. Cuando lo cuestionaron. En San Juan 5:19, él dijo: de cierto os digo, el Hijo no puede hacer nada por sí mismo, sino lo que ve al Padre hacer. Eso hace el Hijo igualmente. Ahora, persigan su vida a través de la Biblia y descubra si no fue así. Cada vez que el Padre se lo mostraba, Jesucristo dijo: no soy yo quien hace las obras, es mi Padre que mora en mí, él hace las obras.
Dios lo bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Estela. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje. ¿Qué es eso que tienes en tu mano? A continuación, hermana Blanca, Dios le bendiga. También le damos la bienvenida al compañerismo La Palabra de Dios. Continuación, 82 al 86, hermana Blanca. Dios les bendiga, hermanos. Gusto estar con ustedes, hermanos. Gracias, Dios les bendiga. Párrafo 82. Cuando Felipe se convirtió, fue y encontró a Natanael. Lo trajo de regreso. ¿Qué sucedió? Él dijo, ven y ve a quién hemos hallado, a Jesús de Nazaret, el hijo de José. Él dijo, ¿de Nazaret puede salir algo bueno? Cuando él vino a ver a Jesús, caminó por la línea parecido como aquí afuera. Jesús lo miró. Él pudiera haber estado en la línea de oración, por lo que sé. Pero él vino a donde Jesús estaba orando por los enfermos. Él le dijo a él cuando lo miró. Jesús volteó a verlo y dijo, he aquí un israelita en quien no hay engaño. Y cuando él dijo, Rabí, ¿de dónde me conoces? Eso lo sorprendió, pues él dijo antes que Felipe te llamara cuando estabas debajo del árbol te vi. Él dijo, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Él subió por el camino a Samaria, él iba a Jericó, pero subió alrededor de Samaria a la parte alta de la colina. Él se sentó, despachó a sus discípulos. Una mujer samaritana salió, él la vio allí sacando agua. El padre le había dicho que fuera para allá arriba. No le dijo lo que iba a suceder, solo sube allá. Así que él tenía a la mujer allá arriba y dijo, dame de beber. Ella dijo, no es costumbre que los judíos le pidan tal cosa a los samaritanos, no nos tratamos. Él dijo, pero si tú supieras con quién estás hablando, tú me pedirías a mí de beber. ¿Qué hizo él? Continuó la conversación hasta que captó su espíritu. Entonces, cuando él captó su espíritu, lo que estaba mal con ella, dijo, ve y trae a tu marido. Ella dijo, no tengo ninguno. Dijo, bien has dicho, porque tienes cinco, y el que ahora tienes no es tuyo. Ella dijo, percibo que tú eres un profeta. Ella dijo, ahora yo sé que cuando el Mesías venga, él hará estas cosas, pero ¿quién eres tú? Él dijo, yo soy el que habla contigo, aleluya. Y ella corrió a la ciudad y dijo, venid, ved a un hombre que me ha dicho todo lo que ha hecho. ¿No es este el Mesías? Ahora, si este Jesús es el mismo Jesús hoy, él puede hacer la misma cosa hoy. Y a medida que Dios revela, él puede hacer la misma cosa. ¿Es eso correcto? Ahora miren aquí, anoche. Estaba un hombre y una mujer sentados aquí en esta hilera, paralizados, sentados dos en sillas de ruedas. Esta noche están en la congregación donde sea que estén caminando alrededor. ¿Por qué? Jesucristo. Están hombres, mujeres que vinieron a la plataforma con pecado en sus vidas. El Espíritu Santo bajó directamente. Les dijo justo lo que era y lo que tenían que hacer. Ellos fueron sanados. Estando parados aquí en la plataforma, le entregaron sus corazones a Cristo. Si acaso no es ese Jesucristo de la Biblia, entonces yo no conozco la Biblia. ¿Qué al respecto, ministros? ¿Les suena eso como el Cristo de la Biblia? Ahora, no es el hombre, es Cristo. Ahora, si él regresara aquí esta noche y produce la misma cosa que él hizo cuando estuvo aquí en la tierra, ¿lo aceptarán todos ustedes a él como su salvador, como sanador, y lo creerán con todo el corazón? Si es así, ¿levantarán su mano? Dios les bendiga. Ahora, Padre Celestial, ahora esto es todo lo que sé hacer. El resto depende de ti, mi querido amado Salvador. Y ruego que tú concedas las bendiciones a través del nombre de Jesús. Amén. Ahora, anoche recogimos todas las tarjetas de oración. Creo que repartieron unas nuevas el día de hoy. Sí, el muchacho. Él estaba aquí hace un rato. ¿Cuáles fueron? La O. Muy bien. Vamos a comenzar la línea con una de ellas entonces. ¿Quién tiene la número uno? Oh, miren su tarjeta de oración y lo encontrarán. Si es usted, puede venir. La dama aquí. Muy bien. Sí, solo venga para acá, dama, aquí mismo. Es un poco dificultoso. Probablemente solo tenga que llamar uno o dos. ¿Quién tiene la O número dos? Levantaría su mano. Quien sea que tenga el número dos, la dama allá atrás pudiera venir. Dama, por favor. ¿Quién tiene la O número tres? Levantaría su mano. Quien sea que tenga la O número 3, levantaría su mano. Ahí atrás al Señor, disculpe, muy bien. Puede pasar por allá, número 2, número 3, ahora el número 4. ¿Quién tiene O número 4? Levantaría su mano. ¿Es usted, Señor?
¿Podría pasar para acá? Muy bien. Número 5. ¿Quién tiene O número 5? La tiene usted, dama. ¿Puede venir para acá? Número 6. ¿Quién tiene el número 6? Levantaría su mano. Número 6. Algunos de ustedes sugieren vengan para acá y observen a estos aquí en estas sillas. Muy bien. Eso está bien. Muy bien. Estaba en la I. ¿Quién tiene 6? ¿Quién tiene el 7? Tarjeta de oración 7. Levantaría su mano. La dama allí 8. Levantaría su mano. Rápidamente, 8, 9, levantaría su mano inmediatamente, 9, muy bien, 10. Ahora, mientras se forman, ahora, ¿cuántos en esta audiencia por todo alrededor ahora? Quiero preguntarles algo. Ahora, esta predicación chapada a la antigua y directa pudiera ser tan áspera, pero hermano, eso es todo lo que yo sé, eso es lo que me salvó a mí, y eso es todo lo que yo sé. Lo único que sé, no quiero ofenderlos, pero les aseguro que yo preferiría ofenderles un poquito ahora para que se arreglen bien con Dios, que tener que pararme en aquel día y que ustedes me apunten con un dedo en la cara y digan, ¿por qué no nos dijiste la verdad? Tremendo, Señor. Miren, yo prefiero arreglarlo ahora. ¿Quisieran ustedes hacerlo así? ¿Arreglarlo todo? Dios les bendiga, hermanos. Amén, hermana Blanca. Dios le bendiga la lectura. Continuamos con el mensaje para recordar que estamos lecturando este mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el día 11 de junio del año 1955. A continuación, hermano Luis Miguel, bienvenido también a este compañerismo de la palabra de Dios, párrafo 87 al 91. Dios les bendiga, hermanos. Párrafo 87. Ahora, ¿cuántos de los que están aquí que no tienen una tarjeta de oración y quieren que se ore por ustedes, levantarían su mano? Solo levanta su mano, que no tiene una tarjeta de oración. Sin embargo, usted cree que Dios lo sanará, que el Señor Jesús en su misericordia los bendiga. Muy bien. Ahora, si lo somos reverentes unos momentos, veamos si se está formando. Bueno, esa es la manera. Tantos como puedan meter en esa línea, me supongo muy bien. Vamos a hablar por unos cuantos de los que están aquí de vez en cuando. Solo vamos a esperar un ratito para ver hacia dónde nos dirigía nuestro precioso Padre Celestial. Ahora, quiero que crean con todo su corazón. Veo que un hombre ya alcanzó. Esa estaba una niña, su niña, lo es. Un hombre tiene tanta fe, él tiene a una niña con polio sentada aquí. Al comenzar esta línea de oración, él se acerca y le quita ese gran aparato ortopédico y zapato a su hija. Esa es la manera, esa es fe, esa es la manera de creerlo en nuestro amoroso Salvador. Conoce todas las cosas, puede hacer todas las cosas. Ahora, por esta línea de oración, solo unos cuantos y tal vez podamos subir a unos más en un momento. Les quiero preguntar algo a los que están por allí. ¿Son desconocidos todos ustedes que están en la línea de oración? Sí, es así. Levanten sus manos, todos son desconocidos. Son todos desconocidos los que están allí. Levanten sus manos por todas partes, todos desconocidos. Entonces yo no los conozco. Yo no sé de ustedes, pero quiero preguntarles algo. Solo para hacer esto con la Biblia. Ahora, ¿qué si Jesús estuviera parado aquí usando este traje que él me dio? Ahora, ¿qué si él estuviera parado aquí? ¿Qué haría él con esta situación esta noche? ¿Qué si alguien de allá viniera y dijera, Jesús, me sanarías? ¿Saben qué le diría él? Él les diría, yo ya lo hice. ¿No lo crees? Eso es correcto. Él ya no puede hacer más de lo que hizo en el Calvario. Ven, él lo sanó en el Calvario. Él los salvó en el Calvario. Ahora, usted dice, hermano Brennan, yo fui salvo hace 2 años. Bueno, usted no fue salvo hace 2 años. Usted fue salvo hace 1900 años. Usted lo aceptó desde hace dos años. Jesús pagó por los pecados de ustedes cuando él murió en el Calvario. Él pagó por su enfermedad cuando murió en el Calvario. Por lo tanto, si Dios es misericordioso, en su misericordia hizo eso, la única cosa que él pudiera hacer ahora sería tomar la Biblia, predicar la palabra, o él pudiera hablar con una lengua que sería interpretada por alguien más y decirle a alguien qué hacer, o él siendo el príncipe de los
profetas, él pudiera tal vez pararse aquí como lo hizo en el tiempo de la Biblia y la fe de ustedes pudiera venir y tocarlo a él, hasta que virtud saldría de él y él se daría la vuelta para decir, ¿quién me tocó? Y él miraría alrededor y le diría exactamente lo que sucedió. Eso es correcto. Eso es eso, Jesús. Entonces, si esta dama sentada aquí en la silla de ruedas viniera para acá y Jesús la conociera, yo la conozco. Dios la sabe eso. Yo nunca la he visto en mi vida. Para lo que quiero llegar, amigos, para que ustedes siempre puedan recordar. Ahora, cuando Jesús hizo esas cosas, ¿qué dijo Felipe? Que él era él, el Hijo de Dios. ¿Qué hizo la mujer? Que era él, el mismo Mesías, porque él lo hizo. Pero, ¿qué dijeron los judíos? ¿Qué era él? Dijeron, él es un adivino, él es un diablo, él es Belcebú, el príncipe de los adivinos. Miren, ellos sabían que él conocía lo que estaba mal con ellos. Él conocía sus corazones, él conocía sus problemas. Porque el Padre le mostró lo que haría, lo que quería que él supiera. ¿Entienden lo que quiero decir? Ahora, ese es Jesús en esta noche, él mismo, muy bien. Ahora, sean reverentes, donde quiera que estén. Y ahora esto debería dejarlo concluido de una vez por todas, párrafo 91. ¿Traerían a esa dama para acá? ¿O le pueden decir que venga para acá? Venga, para acá, yo solo, ahora, dama, solo quiero que se pare allí. Eso es todo lo que tiene que hacer, solo. Eso es todo lo que le pido que haga. Solo párese allí. Ahora, yo no la conozco a usted. No me conoce a mí. Usted acaba de levantar la mano diciendo que no me conoce. Y yo no la conozco a usted. Pero Dios no nos conoce a ambos, hermana. Y él, yo vacilé un poco en esa hermana por un minuto. Ven, él, al decir eso, pero me doy cuenta que usted lo es ahora. Mire, lo primero que sé es que usted es una cristiana. Porque tan pronto capté su espíritu, llegó como que usted es una cristiana. Ve, su espíritu fue bienvenido de haber continuado poniéndose oscuro y nublado. Sabría que usted no lo era. Ve, y por lo tanto, yo no la hubiese llamado mi hermana. Así que entonces, pero usted es una cristiana ahora. Con eso, párrafo 92. Amén, hermano Luis Miguel. Dios te bendiga la lectura. Ya lo bendiga. Amén, amén. Continuamos con el mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Predicado el día 11 de junio del año 1955. A continuación, hermana Victoria, por favor, los párrafos 92 al 96. Bueno, sí, me escucha. ¿Me escucha, hermano? Afirmativo. Sí, continúe, prosiga, hermana. Ya. El espíritu llegó como que usted es un cristiano. Ve, su espíritu fue bienvenido de haber continuado poniéndose oscuro y muy nublado. Sabía que usted ande a 92, ya, disculpe. Ahora eso es justo lo que Felipe le dijo a Natanael. Cuando él llegó, él dijo, he aquí un israelita o un creyente en quien no has engañado. Él dijo, ¿cómo supiste que yo eras un israelita y una vez un verdadero creyente? Mire, es eso mismo, espíritu. La mujer pudo haber sido clasificada como pecadora, pero yo sé que ella es una cristiana. ¿Ve? Porque en primer lugar, su espíritu, cuando esta unción que estaba aquí
ahora los captó. Rápidamente los ve, yo vi que era una cristiana. La hizo bienvenidas. Ve, entonces yo sé que ella es una cristiana. Ahora, si yo no conozco a la mujer, ella no me conoce. A mí, si el Espíritu Santo le revela a ella para que está ella aquí. Ahora, por supuesto, entre más hable con ella, más se dirá, ustedes saben, lo han visto, noche tras noche. Párrafo 93. Pero si le dijera para qué está ella aquí, creerá todo el grupo completo que le he dicho la verdad, que esa es, que ese es Dios diciendo qué es la verdad. Ahora un hombre puede pasar por aquí y decirle cualquier cosa en el mundo, invertirá alguna clase de fanatismo, hacer lo que él quiera. Él pudiera hacer eso, decirle, eso no lo hace tal, pero cuando Dios regresa y dice que eso es la verdad, entonces le conviene creerlo, porque él no cree, eso es pecado. Así que yo lo testifique. Ahora es el turno de Dios de testificar si lo que le he dicho es la verdad o no. Muy bien, ahora estamos parados aquí solo hablando con la dama sin haberla visto en mi vida. Pero la dama está muy consciente en este momento de que algo está cerca de ella, que no es su hermano. Aquí un hombre, hay algo cerca de ella que ella sabe que lo está, y ese es el ángel allí mismo que usted ve en la fotografía, está aquí mismo. Ahora solo una luz entra la mujer y yo. Esa es la razón por la que bajó allí y lo sentí. Bienvenido, hay luz por todo alrededor. Ella es una cristiana. Párrafo 94. Sigo. Ahora solo quiero hablar con ustedes un momento, siendo usted el primer paciente, y quiero que cada persona, nos importa en dónde se encuentre y lo que está mal con ustedes, usted mire hacia acá y diga, ahora, Señor Jesús, si tú conozco a ese hombre allí arriba, él solo es un hombre, y si tú tan solo me deja tener fe y deja que mi fe sea acumules a un punto igual como la señora estará, y luego observe lo que Dios hará entonces. Usted acéptelo a él como su sanador, como su salvador, lo que sea que esté necesitando. Ahora, para hablar con ustedes, dama, hay personas que están bastante cerca aquí alrededor esta noche. Simplemente
tengo que individualizarla en a ustedes. Los espíritus están por toda parte. Ahora yo siendo un hombre, luego usted solo una mujer, es el mismo cuadro como cuando Jesús estuvo hablando con la mujer junto al pozo. Es un hombre y una mujer otra vez. Ahora yo no la conozco y nunca la había visto, pero yo solo tengo que diferenciar su espíritu de esto, otro espíritu de la persona que están hablando o de quienes están orando. Se da cuenta en este momento la fe que está entrando. 95. Hasta ahí. Pero inmediatamente ahora, si la audiencia puede todavía escuchar mi voz, la dama se está alejando de mí y ella es una dama, la mujer parada delante de mí. Estuvo recientemente en el hospital y eso sucedió apenas hace una hora. Ella fue dada de alta del hospital el día de hoy. Esta tarde a las 7 en punto, esta noche cuando salió del hospital, ella tiene una rara enfermedad de la sangre junto con una condición mental nerviosa. Siga su camino, hermana, su fe la ha sanado. Usted mismo se sanó. Amén. ¿Cree usted con todo su corazón? Ahora tenga fe. No dude. Al que cree, todas las cosas le son posibles. Pero usted tiene que creerlo. Ahora solo tenga fe. Ella en la audiencia y recibirá lo que ha pedido. Párrafo 96. La damita sentada allá con el saco rosado, con un problema de vejiga. Solo usted acaba de ver, de ser sanado. Dios le bendiga. Dios le bendiga. Ponga sus manos sobre la dama al lado de usted, porque ella sufre con una condición nerviosa por este lado de allá. Nuestro Padre Celestial, su fe toca. Yo me debilité, vi tu luz sorprendida sobre ella. Yo la pronuncio sana en el nombre de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Mire usted, no necesita una tarjeta de oración. Tenga fe, crea que Dios ha dicho la verdad, porque Él no es nada más que el verdad. Él es la fuente de toda verdad. Ahora solo sea reverente, solo crea con todo su corazón, puede recibir lo que ha pedido. Ha pedido, si tan solo lo cree. Dios los bendiga, hermano. Amén, amén, hermana Victoria. Dios le bendiga su lectura. Y continuamos, y para concluir con este mensaje, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Este mensaje fue predicado el día 11 de junio del año 1955. Voy a leer los párrafos 97 hasta el 103, y con eso concluimos con este precioso mensaje. Que el Señor Jesucristo los bendiga a cada alma.
Párrafo 97. Ahora, ¿es este el paciente? No estoy fuera de mí, pero el mundo nunca lo sabrá, hermana, lo que se siente. Ahora nosotros no nos conocemos del uno al otro. Somos desconocidos del uno al otro. Y yo, su hermano en el Señor Jesús, y estamos aquí tratando de ayudarnos el uno al otro. Si yo pudiera ayudarla y no lo hago, sería un verdadero bruto. Si pudiera ayudarla, pero no hay nada en mí que pudiera ayudarla, excepto que Dios me permita saber qué hacer. Así que, si Él me revela por qué está usted parada aquí, ¿lo aceptará entonces como cierto si son finanzas o lo que sea? ¿Creerá usted que Dios está interesado en su caso y que va a escuchar? ¿Lo hará? Que el Señor lo conceda, es mi oración mientras usted me mira. Usted sabe igual como Pedro y Juan, pasando a través de la puerta llamada la hermosa, dijeron, ¡míranos, míranos! No mirarlos a ellos como a él, sino solo prestar atención en lo que están diciendo, captar la atracción del Espíritu. Párrafo 98. Veo que usted tiene un problema con la condición de un ojo y veo a un doctor examinándolo. Y él consulta a otro hombre y ese hombre, ellos no saben lo que está mal con su ojo. Ellos no pueden decirlo, ellos no pueden poner su mano en ello. Eso pasa. Y luego los veo dándole algo que baja por su estómago, una especie de, es un estómago caído. Usted tiene un estómago caído. Los doctores le han desahuciado con respecto a eso. Y usted no es de esta ciudad. Usted vino de un camino que queda por este lado, Atlanta. Y los doctores dijeron, señorita Trudy, o lo llamó algo como eso. Eso es correcto. Regrese a casa ahora y sea sanada. Su fe le ha sanado. Dios le bendiga. Tengan fe. Párrafo 99. ¿Es usted el padre del niño? Tenga fe en Dios. No dude, sino crea. Si puedes creer ahora, recuerde. Esto no soy yo. Escúchenlo. No lo soy. Ahora, su actitud hacia, llámelo como quiera. Eso determinará lo que usted saque de ello. Depende de cómo usted lo aborda. La mujer tocó su vestidura. Virtud vino a ella. El hombre quien golpeó su rostro y que le pegó con una caña y dijo, profetiza y di quién te pegó. En eso no hubo virtud. La pequeña dama atrás por ese lado, usted está sufriendo con un problema en la cabeza. ¿No es así, dama? Sentada mirándola, mirándome allá. ¿Cree usted? Sí, señora. ¿Cree usted que Jesús la va a sanar? Él la sanó en ese momento. Usted sufrió con ese durante mucho tiempo, dama. Se ha ido usted ahora. Su fe le ha sanado. Alabado sea el Dios viviente. ¡Oh, cómo le amamos a él! ¡Cómo debiera usted de amarle! Párrafo 100. Mientras el Espíritu Santo se está moviendo allá, hay un hombre sentado detrás de usted, sentado allí con un artritis. ¿Cree usted, señor, que el Señor Jesús lo va a sanar? ¿Lo cree? Sí, señor, lo cree. Muy bien, señor. Usted puede tener su sanidad entonces. Dios le bendiga. Eso como que me lo sorprendió, ¿verdad? La dama sentada allá atrás, con su mano levantada, orando. Ella tiene un problema en la vejiga. Ella quiere ser sanada también. Mirándome, sentada allá en la parte de atrás. ¿Cree usted que Dios lo sanará allá atrás, dama? Muy bien. Si lo cree, puede recibir su sanidad. Amén. ¿No es maravilloso? Dama sentada aquí atrás, justo por detrás de allí. Ella me está mirando directamente. Veo la luz suspendida sobre ella. Ella no tiene una tarjeta de oración, pero está sufriendo con un problema cardíaco y artritis. Esa luz se fue directamente de este hombre hacia ella. Justo por aquí. Y ahora, hermana, si quiere creer con todo su corazón, usted que está usando anteojos, usted quiere creer, usted puede ser sanada. Jesucristo la sanará. Dios le bendiga. Muy bien, eso lo concluye. Amén. ¡Oh, qué maravilloso! ¿Lo creen? Párrafo 101. Ahora, aquí está. Pareciera como que ustedes pudieran ver eso, amigos cristianos. ¿Ven esa luz arremolinando? Él está parado aquí, está viniendo sobre eso, sentado allá. Ustedes tienen venas varicosas, sentado justo allí. ¿Cree que Jesús lo va a sanar de esas venas que se pondrá bien? ¿Lo cree con todo su corazón? Si es así, puede obtener su sanidad. Dios le bendiga. Discúlpenme, señor. ¿Me cree que soy su siervo? Usted vino con su bebé, un pequeño bebé muy dulce. Yo no lo conozco. Usted sabe eso. Soy un total desconocido para usted. Yo nunca lo he visto.
Me imagino en mi vida, Señor, somos totalmente desconocidos del uno al otro, pero Dios nos conoce a ambos. ¿No es así, Señor? Usted tiene a su pequeño bebé y puedo ver que el bebé viene de ser revisado. Y el doctor le dice que no hay esperanza para eso. El bebé está sufriendo con cáncer en la sangre llamada leucemia. Eso es correcto. No hay esperanza en el mundo para eso. Y mi hermano, el padre del bebé, usted necesita al Señor Jesucristo como su Salvador. ¿No es así? Usted es un pecador. ¿Lo aceptará a él ahora como su Salvador? ¿Levantará su mano y dirá, Señor, yo te acepto? Ahora ponga su mano sobre su bebé. Párrafo 102. Dios Todopoderoso, en el nombre de Jesucristo, yo ahora reprendo a este diablo que está matando a este bebé. Que la gracia perdonadora venga a este padre y que se vayan y viva y sean felices juntos. En el nombre de Jesús, amén. Dios le bendiga. Sus pecados se han ido. Tenga fe en Dios ahora, amén. Crea en el Señor Jesucristo y podrá ser sanado. ¿Lo cree usted a él? ¿Qué piensa, Señor? ¿Me cree como el siervo de Dios? Su problema radica en su espalda. Es una condición de columna. Eso es correcto, ¿no es así? Usted tiene la esperanza de que esta noche puede ser salvo y otra cosa. Usted tiene un hábito del cualquiera ser librado. ¿No es así? De fumar cigarrillos. ¿Los dejará este momento? Levante su mano, diga Dios. Esto lo termina. Siga su camino y su problema de espalda estará bien en el nombre de Jesús. Digamos, alabado sea Dios. La muerte anda merodeando también la vida. Párrafo 103. ¿Cree usted que Cristo puede sanarlo de este horrible demonio? ¿Cree usted que Él se lo quitará y que sanará este cáncer? Dios Todopoderoso, el autor de la vida, dador de todo buen don, manda tus bendiciones sobre la mujer y sánala en el nombre de Jesús. Ya oro, yo oro. Satanás, te reprendo en el nombre de Jesús. Amén. Siga su camino regocijándose ahora. Solo un minuto. ¿Qué piensa, Señor, sentado allí en la silla de ruedas? ¿Está usted creyendo? ¿Cree usted que Jesús lo va a sanar? Eso como que lo sorprendió, ¿verdad? ¿Usted se da cuenta de que algo sucedió? ¿Me cree que soy su siervo? ¿Me obedecerá como su profeta? Entonces puede levantarse de su silla de ruedas, empújelo y váyase a casa. Jesucristo lo sanará. ¡No tenga miedo! ¡Crea! Y el resto de ustedes, mientras él está saliendo, ustedes pueden hacer la misma cosa. ¡Allí está él! Se pondrá de pie. Cada uno de ustedes póngase de pie en este momento. Dios Todopoderoso, el autor de la vida, dador de todo buen don, manda tu espíritu sobre esta gente y sánalos a cada uno de ellos. Satanás, yo te condeno en el nombre del Señor Jesucristo. Sal de esta gente. Cada uno de ustedes póngase de pie por todas partes y denle a Dios la alabanza. El Espíritu Santo está aquí. Amén, hermanos. Que el Señor Jesucristo los bendiga ricamente. Hermanos y hermanos, hemos concluido con este mensaje titulado ¿Qué es eso que tienes en tu mano? Este mensaje fue predicado en Macon, Georgia, en Estados Unidos, el 11 de junio del año 1955. Que quede plasmado en cada uno de vuestros corazones. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a pasar enseguida al siguiente mensaje titulado La presencia del Señor Jesús. Predicado este mensaje también en Macon, Georgia, Estados Unidos, el día 12 de junio del año 1955. El nuevo mensaje, la presencia del Señor Jesús. A continuación, hermana Reina, por favor, para iniciar este mensaje de los párrafos 1 al 4. Amén, hermanos, Dios les bendiga. Mensaje, la presencia del Señor Jesús. Predicado el 12 de junio del año 1955, párrafo 1. Muchas gracias. Gracias, Señor. Buenas noches, amigos. Estoy contento de estar aquí en esta noche en el servicio del Señor Jesucristo y de ver a este precioso grupo de gente. Yo creo que si estuvieran en aquellos asientos todos los que están acá abajo, entonces casi se llenaría el lugar en esta noche. Así que estamos muy agradecidos de ver a esta audiencia tan agradable y hermosa. No deseamos que suban allá, ya que están sentados aquí. Es que desean estar aquí cerca del servicio.
y ojalá fuera posible tenerlos a todos aquí cerca de donde yo estoy parado. Tan pronto como subí a la plataforma en estos momentos, el muchacho corrió. Alguien le dio a mi hijo allí esta cuerda del niñito hidrocefálico al cual se le habló aquí la otra noche. Y aquí está la cuerda de la primera noche, como una pulgada, una pulga y media. Y luego para la segunda noche ya es otra pulgada o más para la segunda noche. Entonces ya es casi 4 pulgadas que eso ha encogido en las últimas 48 horas. Damos gracias y alabanzas al Señor por su bondad. Yo estaba pensando que son 6 personas paralizadas sentadas en sillas de ruedas, que se han levantado de esas sillas de ruedas y caminaron en esta reunión y se fueron. Y muchos de ellos en catre y camillas y diferentes enfermedades en sus cuerpos. Están reportando que el Señor Jesús los ha sanado. Así que eso ciertamente es maravilloso, ¿no es así? Estamos contentos por todo esto y le damos alabanzas a Dios por todo ello. Ahora, que sus bendiciones sean sobre ustedes. Párrafo 2. Ahora, quiero tomar esta oportunidad para decir que esta ha sido una gran reunión para mí. He tenido muchas más personas en existencia. Pero esta ha sido una reunión muy buena, muy sólida, y nos hemos gozado cada momento. Yo hablo por mí mismo y mi grupo, por mí mismo, mejor dicho. Y a mis hermanos ministros, los que han patrocinado esta reunión, verdaderamente ha sido un placer para mí, hermanos, y de estar aquí con ustedes bajo su patrocinio. Ustedes han hecho un trabajo maravilloso en cuanto a anunciar, cooperar y todo. Y siento mucho que no pude conocer a cada uno de ustedes personalmente y estrechar su mano. Hermanos, en esta ocasión he estado un poco en desventaja. No ha sido nada de parte de ustedes, pero por razón del hermano Murray, que no pudo llegar aquí y estábamos sin director de los cultos. El señor Good, mi amado y querido hermano aquí, él nunca intentó arreglar una reunión y él no sabía cómo hacerlo. Y yo tengo un hijo aquí que solo es un muchacho, así que él no sabría qué hacer. Y para ser sincero, yo no sabría qué hacer. Así que solo tuvimos que hacer lo mejor que pudiéramos. Y ustedes han sido muy amables y yo se los agradezco. Y yo espero que algún día yo pueda regresar con ustedes otra vez bajo el mismo patrocinio para tener una más larga y tal vez Dios nos dé una reunión más grande. Y yo oro que esta oración sea una gran bendición para sus iglesias, que sus iglesias crezcan. Que las bendiciones de Dios reposen sobre cada uno de ustedes y que grandes ministerios salgan de sus iglesias, evangelistas y así sucesivamente, para salir adelante en este día en el servicio del Señor. Párrafo 3. Y a ustedes, mi pueblo, han sido sus finanzas las que han pagado todas nuestras deudas. Mi hijo ha intentado encargarse de eso esta vez y es algo nuevo para él. Pero él ha hecho su mejor esfuerzo. Y él dijo, bueno, papá, nos vamos sin deber un centavo y todo. Y dijo, ellos te van a dar una ofrenda de amor esta noche. Eso estará por encima de todos. Yo siempre tomo mi ofrenda de amor. Normalmente la recibo al final del servicio. Y si ellos no tienen las deudas pagadas, pues yo utilizo eso para pagar las deudas y para tratar de... Nunca queremos que se ponga presión en una reunión, en ninguna ocasión. Nosotros estamos aquí para ayudarles, para hacer todo lo que podamos para que ustedes estén en un contacto más íntimo con aquel a quien todos amamos, el Señor Jesucristo. Y ese es nuestro único propósito al estar en cualquier reunión.
Si yo hubiera aceptado el dinero, no lo que ha sido, o sea, que yo lo hubiese pedido, pero con el dinero que me hubieran regalado, yo ya hubiera sido un multimillonario. Me quisieron dar un solo cheque bancario de $1,500,000 y yo ni quise tomarlo en mis manos. No lo aceptaba, porque uno... Existen como tres cosas, si se fijan bien, que realmente llevarán a un ministro a la ruina. Y una de esas cosas es el dinero. Dinero, luego la fama, entre paréntesis, cuando uno piensa que es algo, cuando en realidad no es nada. Entonces, fama y luego comenzar a andar por allí con alguna mujer o algo así. Esas tres cosas, cuando ustedes están esas cosas, manténganse libre de esas cosas y Dios cuidará de todo lo demás. Si usted tan solo mantiene su cabeza pensando correctamente. Y por la gracia de Dios, yo he tratado de rehuir de todas esas cosas. Yo he rechazado dinero, ranchos y todo lo demás que la gente me había dado. Pues yo me niego a aceptarlo solo por ese propósito. Yo no quiero ser perturbado por eso. Yo solo quiero el dinero suficiente para llevar a cabo esta reunión y Dios suplirá lo suficiente para la próxima reunión cuando lleguemos allá, a ella. Y entonces, si Él no lo suple, tal vez yo estaba fuera de su voluntad. Así que entonces, y esa es la manera en que yo procuro y yo... Y entonces, en cuanto a popularidad, yo he rehuido de eso. Ustedes lo saben. Y yo sé que no soy nada. Y donde, como Dios le dijo a David, yo te tomé cuando tú estabas en una majada de ovejas. Y allí es donde yo me encontraba también. Únicamente, que peor que eso. Y él me amó a mí. Y yo tengo tres comidas al día y estoy saludable y puedo comer. Y yo tengo un pequeño hogar allá, la casa pastoral que le pertenece al tabernáculo que yo solía pastorear. Ellos pudieran echarme fuera, pero no lo harían. Así que yo tengo un lugar donde quedarme. Tres niñitos adorables y este jovencito aquí y una esposita encantadora. Y yo la amo a ella con todo mi corazón. La única mujer en el mundo a quien amo. Y así que eso lo concluye. Y yo espero que Dios me mantenga siempre de esa manera. Párrafo 4. Y así que yo estoy muy contento de estar en este servicio y de encontrarme, de encontrar este, mi primera vez en Georgia. Pero es ciertamente... A ustedes ciertamente les han enseñado gracia y saben cómo aferrarse de Dios. Ojalá que el hermano Murray hubiera estado aquí de manera que las reuniones hubieran tenido más fuerza. Si yo tengo que predicar, anoche mi hijo me sacó un poquito temprano de lo que pensé que él hubiera hecho. Pero él dijo, papá, tú te pusiste completamente blanco. Si ese muchacho se entregara por completo a Dios, él ve visiones también. Pero él simplemente está en esa edad adolescente y ustedes oren por él. Yo lo mantengo en las reuniones porque sé lo que es la vida joven. Yo mismo fui joven una vez y he sido tanto madre como padre, ambos, para él. Su madre murió cuando él apenas era un niñito pequeñito de 18 meses de nacido. Y yo lo he criado, lo cargué en mis brazos. Me ponía su biberón aquí debajo de mi saco para mantenerlo caliente en tiempo de invierno. Lo ponía debajo de mi almohada para mantenerlo caliente con mi propio cuerpo. Y él simplemente ha sido criado en mi brazo. Así que yo lo amo. Y él anda conmigo. Y estamos saliendo directo desde esta reunión para ir a Zurich, Suecia, inmediatamente. Zurich, Suiza, enseguida. Y nosotros hemos viajado juntos
por el mundo entero. Oren por nosotros mientras salimos. Y cada centavo que ustedes dieron en esta ofrenda de amor esta noche, yo deseara no tener que aceptar eso. Yo sencillamente desearía no tener que hacerlo, pero tengo que hacerlo. Yo no tengo ninguna otra manera de ganarme un sustento, solo mediante las limosnas de la gente. Es de la manera en que vivo. Amén, hermano. Dios le bendiga. Amén, 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 la reina. Dios le bendiga su lectura. Continuamos con el mensaje, la presencia del Señor Jesús. Predicado el día 12 de junio del año 1955. A continuación, hermana Edith, por favor, los párrafos 5 al 7. Continuando, hermanos, con la lectura del mensaje, la presencia del Señor Jesús. Predicado el 12 de junio de 1955. Párrafo 5. Y otra cosa, yo tengo un gasto tremendo en casa. Mis gastos, ya sea que yo esté en una reunión o no, son entre unos 75 a 100 dólares al día. Yo Hermano, ¿me escucha? Listo, hermano. Bien. Continuando con la lectura del mensaje, párrafo 5. Y otra cosa, yo tengo un gasto tremendo en casa, mis gastos. Ya sea que yo esté en una reunión o no, son entre unos 75 a 100 dólares al día. Yo envío miles de cartas y todo a través del mundo, alrededor del mundo, y libros y todo. Así que mis gastos son bastante pesados. Y luego cada centavo, cuando me dan una ofrenda de amor, yo voy y veo qué tan atrasados estamos en el banco. Yo cancelo eso y solo pago lo suficiente para entonces lo que me queda se usa directamente en las misiones extranjeras, para ir a ultramar, para ayudar a la gente por allá. Y estoy seguro, por la gracia de Dios, que gastaré cada centavo de esto tan reverentemente como sé hacerlo, para el reino de Dios. Y entonces, en el día del juicio, cuando todos nos reunamos, ustedes se darán cuenta de la razón que el hombre negro o el hombre amarillo, o en alguna parte de otras naciones, será el dinero de ustedes, que me ayudó a enviarme allá para lograr que él fuera salvo. Y yo sé que ustedes gritarán la victoria a través de las edades que han de venir, debido a eso. Y yo estaré, yo soy su hermano y les amo. Y yo acostumbraba a decir esto: la noche nunca se pone tan oscura o la lluvia nunca cae demasiado copiosa para que yo no venga a ustedes. Yo dije eso cuando comencé al principio. Yo desearía poder hacerlo ahora, pero sencillamente son demasiados. Yo no podría hacer eso. Pero me dará gusto en cualquier momento llorar con ustedes por teléfono. Escríbame si desean uno de estos paños de oración. Si yo estoy en casa, ahora la explicación que se envía es hecha en la duplicadora. Pero el pañuelito, yo he orado por ellos individualmente. Yo sé que si la enferma fuera mi hijita y yo tuviera confianza en que Dios escucha la oración de algún hermano,
Yo no desearía que me lo elaborara alguna secretaria. Yo desearía que eso viniera de parte de él. Y así que ellos dicen, haz con los demás como quisieras que hicieran contigo. Así que si ustedes necesitan uno, ahora, yo no estoy diciendo esto. Yo sé que se dice mucho por la radio y conozco los hermanos que tienen los programas de radio que quieren que ustedes les escriban para que ellos puedan obtener sus direcciones. Y les escriben a ustedes pidiéndoles ofrendas y demás. Ustedes no recibirán una carta así, amigos. Y yo creo que su dinero debe de ser llevado a su iglesia. Allí exactamente es donde pertenece. Y ustedes pónganlo en su iglesia, sus diezmos y demás, para apoyar su iglesia. Yo solo estoy tratando de ayudarles. Ustedes no tienen que enviar nada, simplemente envíen su carta. Todo es gratis. Solo si usted necesita un paño de oración, guárdelo. Si no está aquí esta noche y usted pierde el suyo, escriba. Si usted desea uno solo para guardarlo, escriba, colóquelo en Hechos 19 en la Biblia. Y cuando la enfermedad azote su hogar, vaya y colóquelo sobre su hijo. Si éste tiene el garrotillo o lo que sea, y entonces créale a Dios con todo su corazón. Y es suyo, completamente gratis. No se cobra por nada. Y solo queremos que usted sea ayudado por el Señor. Y si no vuelvo a verlos más de este lado de la gloria, del otro lado, espero que nos sentemos juntos al árbol siempre verde, allí junto a Cristo, la fuente inagotable de vida, y estrechemos las manos el uno al otro y tengamos 1000 años el uno con el otro para conversar allá en el otro mundo. Párrafo 6. El sol se está ocultando, amigos. Tenemos que trabajar ahora. Yo los amo y sé que ustedes me aman a mí y yo aprecio todo lo que ha sido hecho. Que el Señor, que el buen Señor les bendiga, es mi oración sincera. Inclinemos nuestros rostros solo por un momento. Precioso Padre Celestial, esta noche hemos llegado al final de esta maravillosa reunión en Maycole. Después de siendo esta la décima noche de ver tu gran mano poderosa moverse a través del pueblo y las grandes evidencias infalibles del Señor Jesucristo resucitado moviéndose entre la gente, revelando sus pecados en la plataforma, sanando los sordos, los ciegos, los espásticos, los viciados, los cojos, los rencos, el cáncer, problemas del corazón, sanándolos, mostrando tus grandes señales de que tú todavía eres el Dios viviente, que la muerte solamente te glorificó y tú resucitaste y estás vivo por los siglos de los siglos. Y esto ha ayudado tanto a nuestros corazones, Señor, y ayudará a esta parte del país. Tú visita aquí con nosotros y estamos muy contentos. Rogamos, Dios, que esto aumente la membresía de cada iglesia a través de Georgia. Dios, concédelo y que los resultados hagan que estalle un avivamiento chapado a la antigua, que se extienda a nivel nacional y que los hogares que están rotos sean reunidos otra vez, que hombres o mujeres que están apartados de Dios regresen otra vez y que aquellos que están alejados de la iglesia vuelvan y entren nuevamente al compañerismo. Concédelo, Señor. Párrafo 7. Y envía pronto a Jesús, el gran pastor del rebaño, pues estamos anhelando verlo a Él y adorarlo por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y decirle que cuando el camino se hizo agotador y nos cansamos, que Él siempre estuvo allí para encontrarse con nosotros y ayudarnos. Oh, nosotros lo amamos a Él en esta noche, Padre, y rogamos que sus grandes bendiciones permanezcan sobre cada individuo que haya tenido algo que ver con esta reunión y que todo sea para tu gloria. Ahora, mientras nos acercamos a esta última parte del servicio o la clausura de este servicio, te rogamos que nos des una doble porción esta noche de tus bendiciones, que el Espíritu Santo venga y bendiga cada corazón aquí y haz en nosotros medios esta noche, Señor, mucho más abundantemente de todo lo que nosotros podamos hacer o pensar. Y a cambio, te daremos toda alabanza, pues te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo, el Señor Jesús. Amén.
Yo no soy muy bueno para expresar y decirle a la gente cuánto los aprecio y demás, pero espero que Dios mismo, el Espíritu Santo, exprese a cada corazón la manera como yo siento acerca de ustedes en esta noche. Dios les bendiga, hermanos. Amén, amén, hermana Edith, Dios le bendiga la lectura. Continuamos con este mensaje, La presencia del Señor Jesús, predicado el 12 de junio del año 1955. A continuación, hermana Rosalia, por favor, párrafo 8 al 12. Amén, hermanos. Continuando con el mensaje de la presencia del Señor, párrafo 8. Esta no es una cosa fácil. Yo no soy un aislacionista. Yo amo a mis hermanos y justo en el momento que me familiarizo con la gente y logramos conocernos unos a otros y empezamos a sentir y la confianza de ellos comienza a aumentar, entonces tengo que decir adiós. Yo tengo que ir a algún otro lado, ¿ven? Pero un día de estos nos vamos a reunir a donde nunca diremos adiós, ¿correcto? Entonces tendremos bastante tiempo, Dios entiende, y yo espero que Él lo revele a su corazón. Oren por esta reunión venidera en Suecia. Continúo llamándola Suecia, pero no es Suecia, es Suiza, Zurich. Esperando aproximadamente unas 150.000 personas en la primera reunión en Zurich, Suiza. Párrafo 9. Cuando estuve, a propósito de la visión que realmente condujo esa gran reunión en Finlandia, recientemente esa visión vino cuando yo estaba en Georgia, pasando por aquí en tren. Yo vi un muchachito siendo levantado de los muertos. Fui a Miami y allá lo predije ante centenares de personas. Estuvo alguien en la reunión de Miami que se encuentre aquí presente cuando yo predije eso. Veo algunas manos levantadas aquí. Eso está bien. Bueno, eso está bien. Párrafo 10. ¿Ustedes recuerdan lo que yo dije? Relaté cómo estaría luciendo el muchacho. Él sería matado por un accidente automovilístico. Habrían piedras traslapadas así y árboles verdes bien altos. El muchachito tendría lo que llamamos un corte de pelo militar, ojos café. Su pie estaría traspasando su pequeño calcetín y lo demás. Y exactamente así estaba. Yo lo predije por todos los Estados Unidos. 2 años más tarde yo estaba en Helsinki, Finlandia. De allí fuimos a Kuopio, eso es en Laponia. Bajando de la montaña un día, yo vi, estábamos teniendo una reunión maravillosa y habíamos subido allí para mostrarme la torre donde ellos solían observar donde los alemanes entraban y bombardeaban su pequeña ciudad allí y los rusos, para Afonso. Y bajando por el camino, yo vi donde un automóvil de fabricación americana había atropellado a 2 niñitos. Golpeó a uno debajo de la barbilla y lo arrojó golpeándolo contra el árbol y aplastó su cerebro contra el árbol. El guardafango y el otro le pasó por encima al otro muchachito y lo arrastró por debajo y lo arrojó al otro lado de la carretera. Y él estaba tirado allí, muerto, con unos abrigos sobre él. Y la gente en Finlandia, ellos viven en la ciudad y trabajan en el campo. Y caminan para allá y para acá, gente muy pobre. Y el hermano Mori, el hermano Gordon, Linsai, y ellos fueron allá para echarle un vistazo al muchachito. Y regresaron y estaban llorando. Perdón. Ellos dijeron, hermano Branham, usted debería ir a verlo. Yo dije, no quiero verlo. Yo había ido a Francia e Inglaterra y a muchos lugares y yo tenía... Mi pequeño Billy Paul tenía más o menos esa edad. En ese entonces yo tenía nostalgia de verlo y no quería ver a ese muchachito muerto. Así que finalmente ellos me convencieron a ir allí y cuando fui a mirar al muchachito, yo lo observé y mi corazón se me partía al ver al pequeñito y me aparté. Párrafo 12, por último. Y cuando me aparté, algo puso su mano sobre mi hombro. Yo pensé que era el hermano Linsai y miré alrededor. No había nadie a mi alrededor en lo absoluto y la mano todavía estaba sobre mi hombro. ¿Ven cuán estúpido puede ser un predicador? Así que miré hacia abajo y no podía entender lo que era aquello. Y miré otra vez y dije, ¿pudieran levantar ese abrigo otra vez? Ellos se habían ido a buscar al padre y a la madre y yo solo pensaba
en cómo iban a sentirse ese padre y esa madre cuando llegaran y encontraran a su hijito tirado allí muerto. Y en ese momento él había estado muerto unos 30 minutos aproximadamente, y ellos habían salido al campo a buscar al padre y a la madre. Y yo dije, ¿pudieran mirar eso otra vez? ¿Pudiera mirar eso otra vez? Entonces la intérprete habló y ellos le quitaron el abrigo. Y yo pensé, pues, ¿dónde? Y dio la casualidad que alcé la mirada y aquí venían esas rocas traslapándose así y esos árboles verdes. Yo vi el pequeño corte de pelo militar, esos ojitos color café ya volteados. Cada hueso en su cuerpo estaba fracturado y su pie traspasaba el calcetín. Era ese niño perfectamente. Yo dije, hermano Mori, venga aquí usted y el hermano Lindsay, miren en la hoja blanca de su Biblia. Dijo, ¿qué sucede? Yo dije, lea la hoja blanca de su Biblia. Yo les había pedido a todos los que escribieran en la hoja blanca. Él miró allí y decía, un muchachito sería. Él dijo, pues hermano Branham, ese es el muchacho. Yo dije, ese es él. Oh, hermanos, qué tremendo sentir. A mí no me importa cuántos. Ustedes pudieran tomar a cada científico en el mundo y pararlos allí, y cada demonio del tormento pudiera estar parado allí. De todos modos va a suceder. En ese momento no se necesita fe. Dios ya lo ha dicho, va a acontecer. Amén, hermanos. Dios les bendiga. Amén, hermana Rosalia. Dios le bendiga su lectura. Mis amados hermanos y hermanas, vamos a concluir este compañerismo. Y si Dios permite, el día de mañana continuaremos con el mensaje La Presencia del Señor Jesús, predicado el día 12 de junio del año 1955. Vamos a dejar resaltado el mensaje anterior. Un segundito que voy a controlar aquí los aparaticos. El mensaje anterior, ¿qué es eso que tienes en tu mano? Inicio de los párrafos 19. Nosotros no tenemos necesidad o falta de nada. Dios ha provisto de todo lo que necesitamos para hacer este viaje. Está aquí provisto para nosotros. Aunque cada vez que un hombre nace de nuevo por el Espíritu de Dios, el Señor le da un talonario de cheques, lo suficiente para que le dure a través de su viaje. Y en cada cheque, en la parte de abajo, para cualquier bendición redentiva, está firmado con el nombre de Jesús. Solo llénelo y envíelo. Vea si él no lo honrará. Eso es correcto. Solo envíelo allí. Es un depósito, ya está allí. Es un depósito. Ya está allí. Fue depositado en el Calvario. Mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Todo se firmó con su sangre. Todo ha finalizado. Todo aquel que quiera que venga y ha sido probado, está demostrado aquí que él ha resucitado de entre los muertos y que está vivo entre nosotros esta noche. Él es el libertador de nosotros que estamos en esclavitud. Cualquier persona que está en esclavitud, Jesucristo está aquí para libertarlos esta noche si lo creen. Ahora, yo no estoy aquí para libertarlos porque yo no podría hacerlo. No fui enviado a hacerlo. Yo fui enviado para predicar el Evangelio. Eso es todo. Cristo vino para libertar. El siguiente párrafo. El párrafo 77. El 72. Pero de casualidad miró, colocada en el rincón, estaba una vieja aguijada de bueyes. ¿Saben lo que es una aguijada de bueyes? Es una vieja vara grande
con una punta de hierro para derribar, para picar al ganado a través de la puerta. Esa es una, y luego la otra es para quitar la tierra del arado cuando están arando con eso. Y estaba allí una vieja aguijada de bueyes. Esa era la única cosa que tenía a la mano. Pero ¿saben algo? Yo no digo que él se enojó, pero su indignación justa se elevó. Sí, señor hermano, déjenme decir lo que él aró, que es eso que tienes en tu mano. No es nada sino una guijada de bueyes. Y él dijo, yo no soy guerrero, no puedo hacer esto, no tengo ningún entrenamiento. Pero él no tenía tiempo de entrenar. La única cosa que necesitaba era el Espíritu de Dios sobre él. Él saltó desde la ventana con el Espíritu de Dios sobre él y tomó la guijada de bueyes y mató a 600 filisteos. ¡Amén! El párrafo 77. Aquí quisiera compartir la oración del profeta. Párrafo 77. Inmediatamente después del servicio, quiero que vengan y hagan una confesión, que le den su corazón a Cristo y sirvan al Señor con todo su corazón. Padre Celestial, a medida que la noche va creciendo, niñitos enfermos están sentados alrededor. Yo oro, querido Dios, que tus misericordias sean ampliamente derramadas en nuestros corazones en este momento. Que este pequeño texto de ¿qué es eso que tienes en tu mano? A Moisés nada, sino una vara seca. A David nada, sino dos pequeñas cuerdas con un pedazo de cuero en ellas, una honda. A Sansón nada, sino un hueso seco de la quijada de una mula. ¡Oh, Dios! Sangar, nada, sino una guijada de bueyes en su mano, una vara con un pedazo de bronce en la punta, y él mató a 600 filisteos. No era un guerrero, no era un luchador, sino un hombre en el pacto. Y por último, mis hermanos, el párrafo 79. Él mandó 1,000,000 de Biblias a estos judíos. Ellos acaban de llegar de Aram, allá, o Yemen, en los países allá. Ustedes lo leen en las revistas de cómo ellos trajeron a millones de judíos. Tenemos tiempo para entrar en lo profético. Y esos judíos regresando. Tengo una fotografía de ellos entrando al lugar donde la tomaron, bajándose de los barcos, bajándose de aviones, cargando sus lisiados y sus cojos y sus ciegos. Así que nos acercamos a ellos. El hombre había tomado esta fotografía, el hermano Anger Gurt y demás, el cual está provisto aquí en la reunión. Él les preguntó, él dijo, ¿por qué están regresando todos ustedes? ¡Y es nuestra patria! Dijo, ¿para poder tener un lugar propio para morir en la patria? Ellos dijeron, no, estamos regresando para ver al Mesías. ¡Oh, ustedes maestros de profecías! Si tan solo supieran lo que fue eso, cuando este evangelio regrese de los gentiles a los judíos, el de los gentiles se terminará. Es el tiempo del fin. Amén, mis amados hermanos. Quisiera que comparta, si está en su corazón, el hermano Luis Miguel con una oración. Puede decir, muchas gracias a nuestro Padre Celestial por este grandioso privilegio y la oportunidad que nos da de lectura estos preciosos mensajes. ¿Podría, hermano Luis Miguel, una oración para terminar? Dios les bendiga, hermanos. Vamos a orar. Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este grande y maravilloso compañerismo, Señor. Te agradecemos, Señor, por habernos revelado tu palabra, Señor, por habernos dado tu palabra, Señor, y ahora que vamos a continuar con este día, Señor, permítenos adorarte y a glorificarte cada vez más, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayude, Señor, a cada día comprender más tu palabra, Señor. Señor, te pedimos que bendigas a cada uno de nuestros hermanos que están en este compañerismo, Señor. Te lo pedimos en tu santo y glorioso nombre, en el nombre del Señor Jesucristo de Nazaret. Dios los bendiga, hermanos. Amén. Amén. Amén.
Amén, amén, mis hermanos. Dios le bendiga. Si Dios permite, estaremos nuevamente con este precioso mensaje, con la lectura de los mensajes. Amén. Dios le bendiga a todos. Dios le bendiga a todos. Shalom. El Señor Jesucristo le bendiga. Dios le bendiga, hermano. Dios le bendiga. Dios le bendiga, hermana Olga. La abuela, la abuela. Dios le bendiga, hermana. Shalom. 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 Dios le bendiga, hermana. Dios le bendiga, hermana Edith, hermana Blanca, hermana Estela. Yeah.
Whoa!